Bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy de nuevo con ustedes, para traerles un nuevo fanfic o bien un video fanfic más de su serie preferida. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Hola Arts, recuerden que este fanfic no me pertenece, su autor es BadBoy1992, el link de su página estará en la descripción. Además Arti publico, si ya viste o conoces la historia no hagas spoilers, ni comentes otros canales, respeta a los chicos que quieren verlo y sobre todo mi esfuerzo por traerlo a ustedes. Los amo. Wow.
Capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2. Hablando. Pensamiento barra conversación mental. Demonio barra dios o similar barra invocación grande. Jutsu barra gritos. Así que algunas cosas cambian. Nada Naruko, solo estaba pensando que no he tenido un buen combate en semanas, creo que mereces una pequeña recompensa. Respondió el rubio mientras se levantaba la manga para exponer la marca de dragón que Naruko había notado durante su pelea. Observó cómo Naruto pinchaba una figura antes de colocarla en el sello y gritar en un idioma que no entendía. Un momento después, una pequeña abertura pareció rasgarse en el cielo ante ellos cuando una forma masiva salió disparada dando vueltas una vez antes de detenerse ante la pareja. Naruko sintió que su boca se abría en estado de shock ante la vista que tenía ante ella, mientras la enorme forma de un dragón honesto con los kami miraba a la pareja. Yo, Bartan, encuéntrate con la mente de Naruko dándonos un vuelo rápido, ella tiene un fuego que creo que pide una recompensa. Llamó a Naruto cuando el dragón inclinó la cabeza mirando a Naruko con un ojo de reptil. Supongo que puedo ayudarte esta vez, pero eso significa que tienes que cuidar de mis hermanas la próxima vez que se pongan ansiosas. Respondió la enorme bestia, su tono con un tono alegre que ayudó a tranquilizar a Naruko. Ya, vamos Naruko, dudo que hayas volado así antes. Llamó al hombre enmascarado mientras saltaba sobre la espalda del dragón y le hacía señas para que se uniera a él. La chica volvió sus ojos violetas hacia la figura rubia sobre ella y encontró una sonrisa en su rostro. Esto es impresionante. Gritó mientras saltaba y el dragón salía disparado hacia el cielo iluminado por la luna. Después de su huida, Naruko fue de vuelta al patio donde pronto partió hacia sus propias habitaciones. Naruto luego se dirigió a su propia cama, cayendo en su cama sin molestarse en quitarse la ropa, su mente se arremolinaba con las preguntas que la noche le había presentado. Cuando el sol se elevó sobre las montañas de nieve, un delgado rayo se deslizó lentamente sobre el piso de piedra de la habitación de Naruto hasta que se posó suavemente sobre sus ojos, lo que hizo que creciera mientras dormía, alejándose ligeramente de la luz intrusa. Ah, vamos, Kurai, 5 minutos más, murmuró el rubio cuando alguien llamó a las puertas de su habitación y lo hizo gemir mientras lo sacaban del abrazo fresco del sueño. Mientras aún dejaba que su mente cobrara vida, la serie de golpes continuó provocando un pequeño repiqueteo de dolor en su cabeza mientras volvía sus ojos reptilianos hacia la puerta. Ya, dame un minuto. Gritó empujándose mientras se dirigía a la puerta. Cuando la puerta se abrió con un crujido, encontró a Fubuki sonriendo mientras dejaba que sus ojos viajaran de arriba abajo al señor sin camisa, dejando escapar una pequeña risita ante la vista. Bueno, desayuno y espectáculo, mi señor es muy amable. Naruto, a su vez, solo le dio a la mujer una mirada molesta antes de abrir la puerta lo suficiente para que ella entrara mientras se dirigía a un pequeño baño. Ya, Fubuki sigue soñando, entonces, ¿qué pasa? No viniste aquí solo para ver el espectáculo. Llamó el hombre del baño mientras la mujer de cabello rosa se apoyaba contra la puerta con los brazos cruzados en un pequeño encogimiento de hombros. Bueno, ¿no está nuestro dragón un poco irritable? Quizás no deberías pasar las noches jugando con niños. Esto hizo que Naruto sacara la cabeza del baño con una pequeña sonrisa con colmillos jugando en sus labios. Oh, ¿estás celoso, Fubuki? Eso es tan lindo, espera a que se lo diga a los guardias. Se rió el rubio mientras echaba la cabeza hacia atrás a tiempo para esquivar un kunai lanzado por la ahora mujer de cara roja. Baka, de todos modos, estoy aquí para decirte que la princesa está despierta y esperándote, honestamente, está actuando tan alto y poderoso que digo que simplemente subamos en una nave aérea y la saquemos, ella tiene suficiente aire caliente en su flotar lejos para molestar a alguien más. Terminó con la mujer mientras Naruto salía de la habitación con la máscara en su lugar mientras se ponía la túnica y miraba a Fubuki mientras terminaba. Relájate Fubuki por lo que dijo ayer, es posible que se vaya pronto, y si intenta algo, puedes tener la promesa de primero. Terminó el rubio cuando Fubuki le dedicó una pequeña sonrisa que desapareció en las sombras cuando salió de la habitación. Naruto pronto se mudó al salón real, pasando los enormes pilares hacia donde estaban Koyuki y el equipo 7. Este último discutiendo algo que Naruto no pudo entender. A medida que se acercaba al grupo, las voces de los genin de repente se hicieron más claras y, una vez más, Naruto agradeció la máscara que usaba, ya que se le permitió sonreír libremente en su conversación. Naruko deja de mentir, no hay forma de que pueda invocar dragones, lo sabes, nunca ha habido un contrato de dragones porque no existen. Aprendimos eso en el segundo año de la academia cuando hablamos sobre el recuerdo del sabio.
argumentó Sakura mientras Naruto le lanzaba una mirada molesta a la chica de cabello rosado. El hecho de que Konoha no lo enseñe no significa que no sea Sakura real, vi al dragón anoche, diablos, lo monté. Disparó Naruto cuando a su lado Sasuke dejó escapar un pequeño resoplido. Vamos, Naruto, ¿por qué un señor pelearía contigo y, de hecho, por qué te dejaría montar un dragón? Esto suena como una de tus historias, como la de ti y el sabio sapo luchando contra un tanuki gigante. Agregó el chico Uchiha cuando Naruto volvió sus ojos violetas hacia él. Ero-sensei y yo luchamos contra un tanuki gigante y monté un dragón, ya verás. Disparó a la chica cuando una pequeña risa sonó atrayendo la atención de los tres hacia donde Naruto estaba caminando hacia adelante. Un tanuki gigante dices, esto suena como una historia. Tendré que escuchar a Naruto después de lo que vi anoche. Tu sensei debe ser un guerrero fuerte. Me gustaría conocerlo algún día. Habló el hombre de la túnica mientras Naruto le sonreía antes de sonreír a sus compañeros de equipo. Ah, y ustedes dos, me dijeron que se suponía que Konoha se enorgullecía del trabajo en equipo, si no puede confiar lo suficiente en su compañero para creer su palabra, entonces tal vez no esté listo para cruzar el acero a su lado. Terminó el rubio, causando que los dos genin se vieran atónitos ante las palabras del hombre, ya que Naruto no pudo evitar soltar una pequeña risita ante sus expresiones. Mai Mai señor dragón, te agradecería que no le dieras un sermón a mis alumnos, después de todo, no estamos bajo tu mando, y Konoha no es algo a lo que dirigirse tan a la ligera. Habló Kakashi, su tono tenía solo un leve toque de fuerza mientras miraba a Naruto. A su vez, el hombre enmascarado soltó un bufido. Me parece, Shinobi, que si son tu equipo, entonces ya deberías haberles aclarado este punto. En cuanto al comando, solo estaba corrigiendo a esos niños sobre cómo tratar a una kunoichi, tal vez deberías pensar en hacer lo mismo. En cuanto a Konoha, no olvides que estás en mi reino Shinobi y no respeto un nombre a menos que vea una razón para hacerlo, y para Konoha veo pocas razones para hacerlo en este momento. Terminó con el hombre enmascarado Kakashi luchando por mantener una mirada fuera de su rostro mientras miraba al señor dragón. Naruto ni siquiera pareció notar la molestia del hombre cuando dirigió su atención a Koyuki, que estaba de pie con su ropa formal, su asistente a su lado, mirando hacia Naruto con una expresión extraña. La noche anterior había encontrado a Sandayu y Toku hablando. Mientras escuchaba a los hombres, se había enterado de los horrores que habían ocurrido bajo el gobierno de su tío, así como de la lucha que la gente había hecho para aferrarse a la vida. Al escuchar que había sido el señor de los dragones el que había puesto fin a esto, no pudo evitar sentirse un poco avergonzada de sus acciones del día anterior. Las palabras de Naruto y el señor de los dragones se mezclaron en su mente cuando se vio obligada a preguntarse si lo que realmente debería estar haciendo. Mi señor. Llamó a Koyuki cuando Naruto giró su rostro enmascarado hacia ella, sus ojos apenas visibles detrás de las rendijas de su máscara brillando en sus agujeros sombreados. Sí, princesa, ¿estás preparada para irte? Respondió el rubio con una nota de despreocupación en su tono mientras se dirigía a la mujer. Koyuki casi podía sentir las palabras morder, pero se estabilizó de todos modos. Sí, estoy preparado, mi señor, pero primero quiero disculparme con usted por mi comportamiento en nuestro primer encuentro. Me comporto desagradecido por todo lo que hizo por mi patria. Habló la mujer causando que Naruto se detuviera por un momento. Oh, ¿y qué provocó esto? ¿De repente estás encontrando respeto por mí debido a mi posición, o es un débil intento de entrar en mi buena gracia avivando mi ego? Pregúntale al hombre enmascarado que ha oído suficientes falsas enmiendas murmuradas en la sala de los lores para que sospeche de darse la vuelta de esta manera. Koyuki, a su vez, le lanzó una mirada de enojo antes de responder. No, sigo pensando que eres un idiota y preferiría abofetearte antes que pasar una comida contigo. Sea como fuere, mis palabras fueron innecesarias con respecto a tus acciones por mi nación. Incluso si sigo pensando que eres una máscara. Vistiendo imbécil. Terminó Koyuki mientras, a su lado, Sandayu miraba con horror lo que la mujer acababa de decir. Detrás de su equipo 7, miró nerviosamente a los guardias mientras Naruto simplemente la miraba por unos segundos antes de estallar en una carcajada aullando e inclinándose ligeramente para golpear su rodilla con una mano mientras lo hacía. Después de un momento en el que el grupo miró confundido, Naruto pudo calmarse lo suficiente como para mirar a Koyuki, su voz transmitía una especie de aprobación feliz mientras hablaba. Bien dicho, princesa Koyuki, y sigo pensando que eres un actor horrible que necesita reducir el maquillaje, pero si aceptan tus disculpas, es posible que me haya equivocado contigo después de todo, parece que tienes un fuego propio, veamos si puedes mantenerlo encendido.
El hombre terminó como equipo 7 y los guardias miraron sorprendidos cuando el par de reglas se dieron una pequeña inclinación de cabeza. Ahora que hemos dejado de lado las bromas, ¿debería llevarte a ti y a tu guardia al lugar? Preguntó el hombre enmascarado mientras Koyuki asentía girándose hacia el equipo 7 mientras lo hacía. Naruko, ¿me acompañarás? Siento que tener a alguien que parezca tener la aprobación del señor debería ayudar a que esto avance sin problemas. Llamó a la mujer cuando Naruko le lanzó a sus compañeros de equipo una pequeña sonrisa antes de avanzar para seguir a la pareja mientras salían del pasillo dejando a Sandayu, Kakashi y el resto del equipo 7 para cuidarlos un poco perdidos sobre qué hacer con ellos mismos. Cuando partieron, Kakashi no pudo evitar dejar que su mente se centrara en la chica de cabello rubio que se alejó, notando extrañamente que la rubia más alta le parecía de alguna manera familiar. Mientras esto sucedía en Konoha, Kushina y Anko estaban sentadas una frente a la otra en la casa de Namikaze mientras Kushina estudiaba detenidamente libros sobresellados revisando sus notas sobre la marca de Anko de vez en cuando mirando hacia arriba mientras la mujer frente a ella jugueteaba ociosamente con un kunai que intenta mantenerse entretenida. Las actividades de los dos se interrumpieron un momento después cuando una columna de humo anunció la llegada de Gamakichi. Sus grandes ojos de sapo se volvieron hacia Kushina mientras levantaba una mano palmeada a modo de saludo. Oye, Kushina, tengo un mensaje de Naruko. Oye, resulta que la actriz era una princesa Naruko en el palacio y todo. Es increíble, dijo el sapo naranja mientras Anko le daba al animal una pequeña mirada molesta. Así que el anciano le dio el contrato de invocación después de todo, supongamos que decidiste mantener eso en secreto también. Anko se rió entre dientes cuando Gamakichi la miró antes de aparentemente perder interés. Oye, Kushina, ¿tienes algún refrigerio? Preguntó el sapo mientras Kushina señalaba ociosamente con el pulgar hacia un pequeño armario que el sapo saltó para dejar un pergamino que Kushina recogió antes de comenzar a escanearlo, levantando las cejas en cada línea que pasaba. Entonces, ¿qué pasa con el niño que salvó un reino o algo así? Llamó Anko al ver la expresión cambiante de Kushina. Kushina, a su vez, dejó el pergamino con una expresión como si no supiera qué pensar. No del todo, pero lo que está diciendo es casi un cuento de hadas. No me sorprendería que terminara así. Ella dice que hay un nuevo señor de la nieve, alguien conocido como el señor dragón aparentemente. Señor dragón, ¿estás bromeando? ¿Qué clase de idiota tomaría un título tan pomposo? Anko se rió entre dientes imaginando el tipo de noble orgulloso que tomaría ese nombre. Sí, excepto que aparentemente no eligió el título, se le dio después de que convocó a un ejército de dragones para que vinieran y lucharan a su lado cuando eliminó al gobernante anterior. Continuó Kushina mientras Anko soltaba un resoplido ante las palabras de la mujer. Ya he escuchado este tipo de cosas antes, diablos, estaba en un pueblo que calmaba a su líder que podía cortar una montaña a la mitad con un solo movimiento de su espada, a la gente siempre le gusta hablar de un nuevo líder. Estoy de acuerdo, excepto que Naruko dice que ella entrenó con este señor dragón y que nunca logró ponerle una mano encima, y aparentemente después del entrenamiento convocó a un dragón que la llevó a volar alrededor del castillo. Finis miró a Kushina cuando, frente a ella, Anko perdió la concentración el tiempo suficiente para dejar caer el kunai en sus dedos y hacer que cayera al suelo de madera. Al principio, la mujer de cabello púrpura parecía esperar que Kushina agregara solo una broma al final de su declaración. Cuando la pelirroja no lo hizo, Anko miró el pergamino y luego volvió a mirar a la mujer en aparente confusión. Kushina, tu hija no está perdiendo la cabeza, ¿verdad? Anko se rió entre dientes nerviosamente desde el otro lado de la pareja que Gamakichi dejó escapar. Oye, Naruko no está loco, también vi al dragón, era enorme, casi tan grande como mi papá. Llamó el sapo naranja mientras ambas mujeres miraban de él al pergamino con aparente incredulidad. Así que la carta dice algo más. Preguntó Anko mientras Kushina volvía a mirar la carta. Bueno, además de algunas cosas sobre un barco volador y algún tipo de guardias super blindados, solo hay una pequeña descripción de este señor dragón. Responde a Kushina mientras Anko le indica que continúe. Dice que se parece a una persona de 20 tantos o 15 años. Alto, cabello rubio y complexión como un shinobi. Aparte de eso, parece usar una máscara la mayor parte del tiempo para ocultar su rostro, pero Naruko no lo hace. Parece que no sé por qué. Ella dice que lo miró después de su partido y parece que tiene ojos azules de reptil, así como algunas marcas extrañas en sus mejillas.
Kusina terminó y Anko soltó una risita. Suena como un asesino de damas, tal vez tendré que echar un vistazo a Snow y conocer a este dragón por mí mismo. Aún así, la convocatoria de dragones no parece posible, nunca he oído hablar de algo así. Yo tampoco, Eiga Makichi, ¿tienes alguna idea de un contrato de dragón? Llamó Kusina mientras el sapo naranja miraba sus mejillas abultadas por un montón de papas fritas en su boca. Mudfarfneaba u voz boom. Respondió el sapo mientras el par de mujeres dejaban escapar un suspiro. Cheuga Makichi, te juro que es un milagro que Naruko no haya regresado como un pervertido sin modales después de su tiempo contigo y Jiraiya. Kusina suspiró cuando, a su lado, Anko dejó escapar una pequeña risita. Pronto el sapo había tragado antes de volver a hablar. Oye, Naruko resultó genial. Y dije que no, le pregunté a mamá y papá al respecto y dijeron que nunca ha habido una invocación de dragón que ellos conozcan. Respondió el sapo mientras la pareja volvía a mirar el pergamino. Bueno, por lo que dice Naruko, el señor suena bastante bueno, Gamakichi, ¿Naruko también envió un pergamino para Jiraiya? Preguntó Kusina mientras miraba hacia abajo para comenzar a trabajar en su sellado nuevamente sin nada más que hacer en ese momento. Sí, tengo uno para él, pero me encargaré de eso más tarde. Respondió el sapo mientras con otra ráfaga de humo desaparecía dejando al par de mujeres solas para continuar con su trabajo. Antes de que los dos regresaran al trabajo, Anko dejó escapar una pequeña risita, lo que provocó que Kusina mirara a su amiga. Lo siento, solo pensaba que si tuviéramos a alguien para invocar dragones de nuestro lado, podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿sabes? Anko se rió entre dientes cuando Kusina, frente a ella, no pudo evitar sonreír ante la idea de que los dragones llovieran fuego sobre algunos de los idiotas de este pueblo. Mientras tanto, en Snow, Naruto, junto con Koyuki y Naruko, caminaban hacia un enorme campo de hielo rodeado por una serie de enormes pilares. Naruko no pudo evitar mirar a su alrededor fascinado por la enorme área en la que habían entrado. Mientras tanto, Koyuki tenía los ojos puestos en la pequeña área de piedra dentro del anillo, su mente mostraba pequeños destellos de su infancia pasada con su padre. Mientras tanto, Naruto tenía en mente considerar otros asuntos. Oh, entonces hay dos posibilidades, o Naruko es un pariente, pero eso deja tantas preguntas, ¿dónde estaban? Espera, ¿hay más? Maldición, esto se está volviendo ridículo, está bien, después de asegurarme de que esta maldita cosa no explote, Snow, hablo mucho más con Naruko, me pregunto si ella siquiera sabe sobre mí, bueno, me he ido por algo así como 9-10 años. El tiempo de este mundo, hombre, eso es confuso. Oh, bueno, la segunda opción es toda una coincidencia increíble. El hecho de que su nombre suena como el mío, el hecho de que tenía mi apellido, el hecho de que se parece un poco a mí, y actúa como yo, y a quién diablos estoy engañando si no es mi hermana. Tirado. La final del hombre terminó cuando el grupo llegó a la estructura de piedra. Oh, princesa Koyuki, estás despierta, por lo que he podido averiguar, solo se puede activar con algún tipo de llave, supongo que podría ser ese collar que sigues mirando, así que sí haces los honores. Habló el rubio mientras señalaba hacia la estructura de piedra. Naruto, a su vez, bajó al lado de Naruko, la chica que lo miraba mientras él daba un pequeño paso hacia atrás de la estructura. Oye, ¿por qué estás retrocediendo? Preguntó la chica mientras Naruto la miraba. Oh, bueno, ¿de dónde vengo cada vez que presiono un botón o un interruptor? Bueno, digamos que parecen pasar cosas malas y me he vuelto un poco paranoico al respecto. ¿Qué tipo de cosas? Preguntó la chica mientras el rubio más alto se encogía de hombros en respuesta. Trampas que dispararon fuego, lanzas, púas, hielo, levantaron a los muertos, invocaron monstruos, hicieron que aparecieran fantasmas que luego dispararon fuego, inundaron una habitación en la que estaba, causaron el colapso de una cueva y varias combinaciones. Respondió el hombre mientras marcaba cada una de sus cifras mientras Naruko lo miraba boquiabierto. ¿En qué diablos estabas viviendo? Preguntó la chica mientras Naruto se encogía de hombros. Te lo contaremos más tarde, suponiendo que esta cosa no explote, o nos prenda fuego, o nos dispare con púas, o... Naruto comenzó a enumerarse nuevamente antes de que Koyuki se volviera mirando un poco maníaco a la pareja. Oye, no me olvides antes de hacer esto. Gritó Koyuki cuando ambas rubias se volvieron para ver a la mujer de cabello oscuro volviendo al afloramiento moviendo su collar en su lugar. De repente, hubo un estruendo cuando el hielo comenzó a romperse y las grietas se precipitaron hacia los pilares que rodeaban el área.
Sin detenerse, Naruto corrió hacia adelante agarrando a Koyuki y Naruko saltando en el aire cuando las grietas los alcanzaron rompiendo el hielo mientras el agua se precipitaba sobre donde habían estado parados. Lo sabía. Estúpidos interruptores, estoy contigo. Llamó Naruto cuando aterrizó en un lugar de hierba verde que de repente se empujaba a sí mismo a través del hielo debajo. Cuando los tres aterrizaron, se quedaron boquiabiertos cuando el área a su alrededor se derrumbó lentamente, revelando una tierra que parecía estar en el aliento de la primavera. Cuando Koyuki miró a su alrededor, apareció de repente una imagen que representaba a su yo más joven, lo que provocó que surgieran recuerdos que le recordaban su época de niña. De pie junto a su padre, la esperanza entonces, el amor que había sentido por él y la nación, como había sido hace tanto tiempo. Mientras el mensaje continuaba, lloró abiertamente cayendo de rodillas mientras su mente mostraba sus recuerdos de su pasado repentinamente arrojados a la luz cegadora que ahora caía sobre los tres mientras el hielo se derretía tanto de la tierra como del corazón de la princesa. Al mismo tiempo, Naruko miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos ante la transformación del paisaje mientras, a su lado, Naruto se quitaba la máscara y sonreía al paisaje. Bueno, supongo que eso es lo que hace, supongo que trajo la primavera a Snow todo un logro. Sí, quiero decir, mira este lugar, es increíble. Llamó Naruto sonriendo a su compañera rubia. Cuando levantó la vista, notó la amplia sonrisa de zorro que adornaba su rostro mientras la miraba. Con los ojos cerrados y esa sonrisa, se parecía tanto a la sonrisa de su madre. En ese momento la detuvo en seco, mientras miraba el rostro del hombre y su mente trataba de entender por qué esta figura se parecía tanto a ella. ¿Por qué el señor dragón se parece tanto a mamá cuando sonríe así? Quiero decir, ella dijo que era hija única y todo eso, así que además de mí, la única otra persona sería, Naruto, pero no puede ser él. Quiero decir que el señor dragón es al menos 5 años mayor que yo, Naruto tendría mi edad, pero aún así. Pensó la niña mientras Naruto se movía hacia donde estaba Koyuki mientras él se inclinaba y le hablaba lo suficientemente suave como para que Naruto no pudiera captarlo. Muy pronto, el hombre se había parado dándose la vuelta para mirarla, sus ojos azules rasgados enfocándose en ella mientras una sonrisa cruzaba su rostro. Yo, Naruko, parece que necesitamos un poco de transporte de regreso, ¿qué dices para otra oportunidad de volar? Llamó el hombre cuando Naruko fue sacada de sus pensamientos, cuando las palabras se registraron en ella. Mirando a su alrededor, notó que estaban en una pequeña isla verde rodeada por el hielo derretido que había formado un río en miniatura a su alrededor que, incluso ahora, parecía fluir a un ritmo constante al pasar junto a ellos. Después de un segundo, reconoció lo que el hombre estaba insinuando y su sonrisa se hizo más grande si eso era posible mientras asentía con la cabeza mostrando un pulgar hacia arriba. ¿Estás bromeando? Siempre estoy listo. Esto va a ser increíble. Espera a que esos tres vean esto. Llamó Naruto cuando Naruto dejó escapar una pequeña risa y le ofreció una mano a Koyuki, quien la aceptó, permitiéndose que la levantaran. Bueno, está bien, entonces veamos quién está dispuesto a darnos una mano. Llamado Naruto mientras se bajaba la máscara sobre la cara y mordía con un pulgar el cuerno de la máscara antes de untarlo en su brazo, su mente se abría al clan de dragones más amplio como lo hizo. Vuelvo tan pronto Naruto, tengo que decir que estoy empezando a preguntarme si no necesitas una niñera. Se rió Bartan al sentir que la mente de su amigo tocaba la suya. Ya tu mirada histérica de Bartan. Prometí cuidar a los trillizos por un tiempo, así que ¿por qué no enviarlos, dejar que extiendan sus alas? Acaba de convertirse en primavera en la nieve, y no han visto el lugar desde la guerra. Bueno, no veo por qué no, después de todo, si no obtienen algún tipo de actividad pronto, creo que es probable que comiencen a intentar luchar contra los gigantes nuevamente, y lo último que necesitamos es otro mamut en llamas que se vuelve loco. Respondió el dragón mientras Naruto soltaba una carcajada al recordar la última vez que las hermanas habían prendido fuego a una de las bestias en un viaje de caza, los resultados habían sido a partes iguales horribles e histéricos mientras los tres corrían o volaban aterrorizados por las llamas. Bestia. Bueno, suena bien. Naruto terminó cuando la conexión se desvaneció y vio que el familiar portal azul llameante se abría mientras tres formas salían disparadas de sus profundidades y tomaban vuelos hacia los cielos mientras lo hacían. Cuando los dragones hicieron su aparición, Naruto dejó escapar un grito de júbilo al ver a las bestias emprender el vuelo por segunda vez en su vida. A su lado, Koyuki miró asombrado los cuentos de dragones que de repente se estrellaron contra ella como verdad. Espera, ¿realmente puedes invocar dragones?
llamó Koyuki sobre el trueno de las alas del dragón, mientras el hombre enmascarado se giraba para mirarla y se reía mientras las tres enormes criaturas se apeaban detrás de él. Bueno, te dije que podía, ¿no es así? Respondió el rubio antes de volverse hacia los tres dragones que habían aterrizado, cada uno del tamaño de un pequeño elefante. Hola, hermanas, ¿Bartan todavía os está haciendo pasar un mal rato? Llamó Naruto cuando los tres dragones lo miraron con lo que Naruto casi podría describir como sonrisas. Tú lo sabes, ese viejo palo en el barro nunca nos deja salir a cazar. Llamó al primer dragón, sus escamas brillaban de un verde oscuro que casi parecía negro. Sí, ¿cuándo vas a volver? Nunca quiere llevarnos a la batalla como lo hiciste tú y todo lo que escuchamos de Alduin es que estás ocupado. Llamó al segundo dragón este que llevaba un pequeño rastro de amarillo sobre él. Oye, ¿quiénes son esos dos? ¿Y a dónde se fue toda la nieve? Preguntó el último de los tres cuyas escamas tenían una pequeña salpicadura de profundas escamas azul marino. Cuando el tercero terminó, Naruto levantó las manos con las palmas hacia arriba y saludó a los tres con cautela. Fácil, fácil, ey, las traje aquí, chicas, para que se diviertan un poco, ellos son Naruko y Koyuki, y bueno, verán, íbamos a tener una pequeña carrera y pensé que ustedes tres podrían estar interesadas, pero si no lo están siempre puedo llamar a tu hermano. Llamó a Naruto cuando los tres dragones miraron entre los dos humanos antes de volver a mirar a Naruto. Una carrera, sí, por fin algo emocionante que vas a bajar. Llamó el dragón de escamas azules mientras miraba a su hermana, quien le lanzó miradas molestas. Antes de que pudieran replicar, Naruto volvió a llamar para llamar la atención de los tres. Oye, hay una trampa para asegurarte de que sea justo, cada uno de ustedes tendrá un juez para asegurarse de que sea justo, Naruko, Koyuki y yo actuaremos como ellos. El objetivo es el castillo, ¿te parece bien? Llamó el hombre enmascarado mientras los tres dragones mostraban pequeñas sonrisas mostrando sus líneas de dientes. Suena justo, oye tú, el bajito, date prisa, quiero ganar esto. Llamó el dragón de escamas azules mientras apuntaba con una garra a Naruko, quien se puso roja en la cara por la forma en que el dragón se había referido a ella. Oye, no soy bajo. Llamó Naruko ya que el dragón parecía no darse cuenta de que bajaba un poco para que Naruko se subiera. Mientras tanto, Koyuki miraba de los dragones al señor dragón como si estuviera loco. ¿Te estás bromeando, verdad? Logró decir cuando el hombre enmascarado se giró hacia ella, obviamente con una sonrisa en su rostro aunque ella no podía verla. Bueno, princesa, alguien fue y nos dejó varados en una isla, así que es esto o nadar hacia ti. Llamó a Naruto mientras saltaba para aterrizar en la espalda del dragón amarillo cuando el tercer y último dragón se movió y le dio a Koyuki una mirada impotente. Oye, date prisa, ¿quieres? No voy a perder esto porque mi juez fue el más lento aquí. Llamó el dragón de escamas verdes cuando Koyuki, a pesar de sí misma, se encontró dándole al dragón una mirada molesta antes de levantar la mano en el aire. Bien, ¿por qué no vamos a volver al castillo rápido? Llamó la mujer mientras el dragón dejaba escapar un pequeño sonido de aprobación. Ese es el espíritu que tenemos este en la bolsa. Llamó el dragón verde mientras doblaba un ala para permitir que Koyuki se levantara. Una vez que los tres estaban a bordo de sus dragones, sonó la voz de Naruto. Oh chicas Balok. A los cielos, gritó el hombre cuando con un estallido los tres dragones dispararon sus voces mezclándose con los gritos de sus pasajeros mientras los tres se disparaban hacia adelante a través del vasto paisaje y las montañas hacia el castillo pasando por encima de la aeronave. Habían tardado en llegar al lugar mientras la tripulación vitoreaba al ver pasar a los tres dragones. Mientras los dragones tomaban vuelo en Snow a través del continente, un hombre de cabello blanco entraba en un casino, sus ojos se movían de un lado a otro en busca de alguien con quien se había cruzado accidentalmente mientras buscaba pistas sobre un niño rubio. Sus ojos se detuvieron cuando vieron a otra rubia sentada en una mesa grande rodeada de una pequeña pila de fichas y dinero mientras pedía otra ronda de sake. Tsunade había tenido una racha de suerte que apenas podía creer que durante los últimos días no había recibido nada más que una tormenta de buena suerte, cartas, tragamonedas, dados que no parecía poder perder sin importar lo que tocara. Convertido en dinero. Y ella amaba cada minuto. Shizune, trae otra ronda de sake. No estoy ni cerca de terminar aquí. Gritaron las mujeres rubias con entusiasmo mientras golpeaba otro vaso sobre la mesa, las mujeres de cabello oscuro detrás de ella dejaron escapar un profundo suspiro. Lady Tsunade no ha tenido suficiente. La mujer de cabello oscuro casi rogó cuando Tsunade volvió sus ojos marrones hacia su asistente, sus mejillas un poco sonrojadas por el alcohol. Vamos Shizu, lo estoy haciendo muy bien.
La rubia dijo agitando una mano de una manera apaciguadora hacia Shizune y levantó una mano cubierta con un kimono hasta su cabeza. Te juro que a veces eres como un niño. Habló la niña mientras el cerdo en sus brazos dejaba escapar un gruñido de aparente acuerdo. Sabes que tiene razón, Tsunade, este no es el momento para que bebas y juegues. Llamó la voz de un hombre que atrajo la atención de los dos a tiempo para ver a Jiraiya deslizarse en un asiento frente a ellos, sus ojos enfocándose en el par mientras Tsunade dejó escapar un gemido al ver a su compañero de equipo de cabello blanco. Oh, genial, estás aquí, Jiraiya, murmuró Tsunade mientras el resto de la mesa se alejaba de la mesa para reducir sus pérdidas en lugar de involucrarse con dos sabios en lo que sea que esté pasando. Jiraiya por su parte pareció no darse cuenta del comentario del rubio mientras le ofrecía a Shizune una cálida sonrisa. Bueno, Shizune, tengo que decir que te has convertido en una buena mujer desde la última vez que te vi, todavía cuidando a mi compañera de equipo, por lo que veo, te juro que no sé qué haría ella sin ti. Sonrió el hombre mientras Shizune le devolvía la sonrisa. Gracias, Jiraiya-san, te ves bien. Karfu y Shizu, Ik, solo quiere que modeles para su libro. Murmuró Tsunade tratando y fallando en susurrar mientras Shizune le dio a Jiraiya una pequeña sonrisa avergonzada por las palabras de su dama. Una vez más, sin embargo, Jiraiya pareció no darse cuenta o simplemente no preocuparse por las palabras del rubio mientras continuaba. Entonces, ¿cómo va el entrenamiento? Debe ser toda una kunoichi médica ahora. Supongo, pero todavía tengo mucho que aprender. Respondió la mujer mirando a Tsunade que estaba alcanzando una botella de sake frente a ella. Sin embargo, justo cuando su mano estaba a punto de alcanzar la botella, un kunai se estrelló contra la botella y envió pedazos de licor sobre su brazo y la mesa. Con un gruñido enojado, Tsunade miró hacia arriba para ver a Jiraiya con el brazo extendido hacia la botella, mientras que sus ojos no habían dejado el rostro de Shizune. Bueno, estoy seguro de que no pasará mucho más tiempo, solo espera y serás tan famoso como tu dama en poco tiempo. Oye, vi tu nombre, ustedes dos ganaron el gran sorteo de la sala al azar, felicitaciones. Continuó Jiraiya mientras Tsunade se paraba golpeando sus palmas sobre la mesa, mirando al hombre de cabello blanco frente a ella. ¿Qué diablos, pervertido? Llamó Tsunade mientras arrojaba un puño descuidado hacia el hombre. Sin siquiera mirar, Jiraiya inclinó la cabeza hacia un lado mientras la mujer rubia tropezaba con la mesa y su puño se abría mientras la llevaba hacia adelante, golpeando sus impresionantes activos en la pila de fichas frente a ella mientras dejaba escapar un enojado crecido. Antes de que Shizune pudiera moverse para ayudar a su dama, Jiraiya se puso de pie agitando la mano de manera tranquilizadora. No, Shizune, la llevaré de regreso a una habitación, limpia sus ganancias si se despierta y no ve su efectivo, ese puño golpeará la próxima vez. Te veré en la habitación, está bien. Jiraiya se rió entre dientes mientras Shizune parecía momentáneamente en conflicto antes de asentir mientras Jiraiya levantaba a las mujeres rubias sobre un hombro y se dirigía a un hotel en el que se había registrado antes de dirigirse al casino. Su red de espionaje lo había alertado sobre Tsunade hace unos días, y Jiraiya se había mudado a su posición pagando todos los garitos de juego entre Tsunade y esta aldea para que le lanzaran el juego. Sabía que su compañera de equipo no podía resistirse a festejar con sus ganancias. Mientras se mudaba al hotel, Tsunade dejó escapar un pequeño murmullo molesto que hizo que Jiraiya suspirara mientras se giraba para subir las escaleras. Lo siento, Ime, pero hasta que sepa de qué lado estás, no puedo arriesgarme, al menos te di una buena semana antes de lanzarte esta bomba. Murmuró el hombre para sí mismo mientras entraba en una habitación acostando a la mujer en una cama antes de moverse para apoyarse en una silla que le permitía escanear la calle de abajo. Mientras observaba, vio a Shizune salir del casino mirando a su alrededor por un momento antes de dirigirse al otro lado de la ciudad a la habitación que ella y Tsunade habían ganado en un sorteo al azar el primer día que llegaron. Lo siento, Shizune, pero no quiero una pelea, aún así te daré unas horas como máximo antes de que me encuentres, diablos. No es que me esté escondiendo muy bien en un hotel como este. Se rió entre dientes Jiraiya girándose para mirar a Tsunade durmiendo, dejando escapar un profundo suspiro mientras sacaba un juego de sellado. Oh, Ime, es hora de ver si te sellaron, HM, aunque incluso si eres tú, probablemente voy a recibir la paliza de una vida por esto. Se rió el hombre para sí mismo mientras comenzaba a revisar a las mujeres con un diente fino en busca de alguna matriz de sellado sobre ella. Unas horas más tarde, Shizune irrumpió en el vestíbulo del hotel frente al casino con los ojos entrecerrados y una mirada feroz en su rostro. Cuando regresó a su habitación, Jiraiya aún no había llegado.
Pensando que solo iba más lento gracias a Tsunade, decidió esperar a la pareja. Pero a medida que pasaba el tiempo, su mente reconstruyó lentamente los hechos hasta que de repente se levantó y se dio cuenta de que su dama y ella habían sido engañadas. Unas horas antes. Maldito sea. Él preparó esto. Debería haber sabido que algo andaba mal con solo encontrarme con él aquí, y en esta habitación, ¿cómo pude haber sido tan estúpido, y la señora Tsunade? Gruñó la mujer mientras azotaba la puerta y salía a buscar a su señora. Regalo. Mientras subía las escaleras en dirección a la habitación que el recepcionista había dicho que pertenecía al sapo, su rostro se contorsionaba de rabia y su mente se agolpaba con imágenes de lo que podría estar pasando. Maldita sea, Shizune, ¿qué estabas pensando? ¿Y si ese no era Jiraiya? ¿Qué clase de guardia eres tú? Señora Tsunade, por favor, esté bien. Pensó la mujer mientras corría por los pasillos hasta que llegó a la habitación y se estrelló contra ella con un hombro, lo que provocó que la puerta se abriera de golpe y la perilla de metal arrancara un trozo del marco de la puerta mientras corría por la puerta. Señora Tsunade. Ese él llamó mientras miraba alrededor de la habitación espiando a Tsunade acostada en una cama aparentemente dormida. Trozos de papel arrugados y negros a su alrededor mientras pequeñas manchas de tinta decoraban su piel y la cama se encendía. Cuando levantó la vista de esta vista, vio a Jiraiya sentado junto a la ventana con la cabeza inclinada contra sus manos que descansaban sobre una mesa. Parecía casi como si estuviera rezando, pero para Shizune podría haber estado realizando seppuku por lo que a ella le importaba. Bastardo. La mujer de ojos negros gritó mientras se lanzaba hacia adelante sacando un senbon de su manga mientras se acercaba a la espalda del hombre. Cuando la mujer se acercó a él, y sin siquiera mirar, el cabello de Jiraiya se balanceó hacia un lado atrapando a la kunoichi en su pecho como un ariete y estrellándola contra una pared dejándola sin aire mientras lo hacía. Shizune jadeó cuando vio a Jiraiya de pie girándose lentamente para mirarla. La mirada en el rostro del hombre congeló la sangre de la kunoichi. Había escuchado una vez cómo había sido Jiraiya durante la guerra de Tsunade, había escuchado qué tipo de asesino podía ser, pero hasta ese momento nunca se dio cuenta completamente de lo que eso significaba. Este no era el bromista pervertido que a veces se había encontrado con su dama bromeando mientras intentaba llegar perversamente a Tsunade o cualquier otra mujer. No, este era el hombre que había caminado por los campos sangrientos de la tercera guerra shinobi, destruyendo todo lo que se atrevía a interponerse en su camino. Todo esto pasó por la mente de la mujer en un segundo cuando Jiraiya se movió para pararse frente a ella con los ojos clavados en los de ella. Hola, Shizune, acabo de terminar de buscar sellos en Tsunade Hime, y no creerías lo que encontré en ella, tal vez media docena de sellos de memoria, cada uno configurado para desencadenar recaídas si golpea alguno de los varios mecanismos de seguridad. Parece alguien no quería que Tsunade fuera ella misma por alguna razón, dijo el hombre cuando los ojos de Shizune se abrieron de par en par por la sorpresa cuando se lanzaron hacia la forma de Tsunade y notaron el papel ennegrecido a su alrededor reconociéndolo como los restos de la destrucción del sello. Antes de que pudiera pensar en esto, sintió una presión en su cuerpo al mirar a Jiraiya, quien la miraba fijamente a la cara. La ira que emanaba de él era casi una presencia física. Así que Shizune, voy a hacer esto simple para ti, solo hay dos personas en las que Tsunade confía lo suficiente como para permitir que se acerquen lo suficiente como para plantar estos sellos. Voy a buscar los mismos sellos ahora, y si no encuéntralos, entonces tú y yo vamos a tener una conversación muy larga que no vas a disfrutar. Terminó el hombre mientras formaba un clon de sombra que se movió para comenzar a revisar a la mujer en busca de focas. ¿Qué sellos? ¿Qué le hiciste a Tsunade? Shizune logró gruñir a través de la presión sobre ella del cabello de Jiraiya. Al mirar hacia arriba, los ojos del hombre de cabello blanco dejaron caer una tristeza e incomodidad ligeramente obvias en su rostro. Nada, Shizune, solo arreglé lo que hizo otra persona, por lo que vale, lo siento, pero tal como está, es posible que ni siquiera sepas lo que puedes haber hecho, hasta que esté seguro de que no estás involucrado en esto, puedo no me arriesgue lo siento. Jiraiya terminó cuando su clon se movió y comenzó a buscar sellos que comenzaran en las mismas áreas en las que los había encontrado en Tsunade. Shizune miró hacia abajo mientras le aplicaban un pequeño trozo de papel cubierto con lo que parecían cientos de pequeños sellos en su muñeca izquierda. Para su horror, vio que el papel de repente se volvía negro y se agrietaba cuando una sensación de ardor estalló en su brazo. Con los ojos entreabiertos vio caer el papel ennegrecido como un conjunto de sellos que no reconoció brillando a través de su piel antes de desmoronarse hasta convertirse en polvo, cayendo suavemente al suelo de la habitación del hotel.
¿Qué? ¿Qué diablos es eso? Shizune logró decir antes de que su mente fuera repentinamente asaltada con una visión de Tsunade y ella cayendo inconsciente en la oficina del Hokage mientras algunas figuras enmascaradas avanzaban con hojas de papel en sus manos. Cuando esta visión inundó su mente, dejó escapar un pequeño grito ahogado al mirar hacia abajo para ver la expresión sombría de Jiraiya mirándola. «Maldito seas tú también, maldito sean», murmuró Jiraiya mientras el clon continuaba quitando los sellos del cuerpo de la mujer. Shizune ya no luchaba mientras miraba hacia abajo con horror cuando los destellos de su memoria volvieron a ella, incluso cuando cada sello se quemó. Mientras tanto, en Snow, Kakashi estaba discutiendo cosas con Sandayu mientras, al otro lado del patio, Sasuke estaba trabajando en algunas posturas mientras, a su lado, Sakura se sentaba y lo miraba con los ojos muy abiertos. Alrededor del área, los trabajadores del palacio y los soldados se movían, algunos trabajaban en la reparación de algunas de las áreas dañadas alrededor del palacio, mientras que otros trabajaban para eliminar algunas de las desagradables adiciones que Doto había hecho durante su gobierno. Tengo que decir que el nuevo señor parece tener un poco de éxito entre la población, pero aún así no es el verdadero gobernante, ¿y si la princesa Koyuki desea recuperar su reino? Cuestionó Kakashi mientras Sandayu, a su lado, le daba al hombre una mirada un poco confusa. ¿Qué quieres decir con que suenas como si esperaras un conflicto? Respondió el hombre sus palabras causando que Kakashi se encogiera de hombros levemente. Lo siento, solo estaba pensando en voz alta, pero tenemos la tarea de proteger a la princesa, así que tenga la seguridad de que si algo sucede, estaremos preparados para defenderla a ella y a su posición. Continuó Kakashi, su tono parecía indicar algo que el otro hombre no estaba seguro de que le gustara. Justo cuando estaba a punto de pedirle al hombre que aclarara lo que quería decir, una llamada se elevó desde la pared exterior a la que pronto se unió el sonido de los victores. Los que estaban en el patio tuvieron el tiempo suficiente para mirar hacia arriba antes de que tres formas masivas aparecieran a lo lejos sobre el palacio, aparentemente lanzándose hacia donde estaban. A medida que las sombras se acercaban, Kakashi escuchó una voz gritando sobre ellos en un idioma que no reconoció. ¿Qué? ¿Fusrake? Murmuró el hombre mientras su ojo se entrecerraba ante las formas sombrías antes de abrirse repentinamente en estado de shock cuando una de las figuras se adelantó y pasó a la otra y se enfocó nítidamente. El Jonin estaba a punto de gritar una advertencia, pero antes de que pudiera dejar escapar un sonido, la enorme forma de un dragón con su piel sosteniendo pequeños trozos de escamas amarillas se estrelló contra el patio y envió pequeños temblores a través de él desde su posición en la parte posterior. De la criatura, el señor dragón dejó escapar una llamada triunfante. Ganador. Llamó el hombre cuando el dragón volvió la cabeza a tiempo para ver a sus compañeros aterrizar detrás de él. Ja, toma eso. Te dije que ganaría. Llamó el primer dragón mientras la pareja dejaba escapar gruñidos molestos. Hiciste trampa, ¿no es así, juez? Llamó el dragón azul cuando, a su lado, el dragón verde asintió con la cabeza, ambos mirando a sus propios pasajeros que miraban molestos a Naruto. Ya lo que dijeron que la ayudaste a ganar. Señor dragón o lo que sea que está haciendo trampa. Llamó Naruto cuando su dragón se volvió hacia Naruto con una sonrisa satisfecha en su rostro. Naruto luego se volvió para ver a Koyuki luciendo un poco desaliñado pero asintiendo de todos modos ante la declaración de Naruto. Tengo que estar de acuerdo con Naruto Dragon Lord, que interfirió con la carrera, lo que significa que la perdió. Llamó Koyuki mientras el dragón de Naruto miraba entre sus hermanas y luego de vuelta a Naruto. Te dije que no usaras un grito que podría haber ganado. Llamó el dragón con voz molesta mientras Naruto miraba al grupo de mujeres enojadas con la cabeza caída cómicamente por sus quejas. Bien, bien, es un empate esta vez, pero no saldrás tan fácilmente la próxima vez. Llamó a Naruto mientras dejaba caer a Naruto esperando que también le diera el pulgar hacia arriba mientras lo hacía, a lo que el dragón pareció asentir con la cabeza en aprobación. Koyuki, a su vez, fue ayudada a bajar de su paseo por Naruto girándose para darle al dragón una pequeña reverencia de gratitud que le devolvió antes de que los tres salieran disparados del suelo para desaparecer un momento después en portales de fuego azul. Cuando los tres se dieron la vuelta, encontraron las figuras aturdidas de Kakashi, Sandayu y los otros miembros del equipo 7 mirando las tres sorpresas en blanco escritas en todos sus rostros mientras los tres avanzaban. Cuando se acercaron al resto, Naruto se volvió sonriendo a sus compañeros de equipo y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro. Entonces, ¿qué fue eso de que no hay dragones? Llamó sonriendo a las caras atónitas en los rostros de sus compañeros de equipo.
Antes de que cualquiera de ellos pudiera comentar, los tres pasaron junto a ellos y se dirigieron al castillo, charlando sobre el vuelo mientras las dos mujeres seguían llamando al señor dragón por hacer trampa en su carrera. Fue unas horas más tarde, después de la insistencia de Naruto, Koyuki se encontró haciendo un recorrido por el palacio, reuniéndose con dignatarios y similares discutiendo los efectos de la máquina de su padre mientras guardias y dignatarios se maravillaban con el trabajo de su padre. En las propias palabras de Naruto, este era el legado de su familia, parecía correcto que ella fuera la que difundiera las buenas noticias. Kakashi se había delegado a sí mismo como su guardia, permitiendo que los genin simplemente deambularan sin rumbo fijo. Después de divertirse señalando cuán acertada había sido con sus compañeros de equipo, Naruko se había ido a explorar los terrenos, mientras el calor se abría camino lentamente hacia la primavera, el blanco helado retrocedía lentamente para mostrar un verde vibrante que se movía para cubrir el paisaje. Mientras la chica rubia salía a un balcón familiar, la extensión de Snow abrió parches de verde que ya comenzaban a salpicar la tierra bajo el sol del mediodía. Tengo que decir que este lugar se parece cada vez más a mi hogar todos los días. Naruto se rió entre dientes mientras salía al balcón. Naruko le sonrió antes de volver a mirar la vista. Debe haber sido un lugar increíble, quiero decir, he estado en todas las naciones elementales y nunca había visto algo así. Respondió Naruto mientras Naruto asentía. En todas las naciones, para alguien tan joven pareces haber visto mucho de este mundo. Sí, supongo que viajé con mi sensei y desde que nací, diablos, no tuve un hogar sólido hasta los 8 años. Naruko pronunció sus palabras captando el interés de Naruto. Oh, entonces, ¿cómo te encontraste en Konoha? Tenía la impresión de que la mayoría de las aldeas no son exactamente bienvenidas a los extranjeros a vivir en ellas. Oh sí, supongo, respondió la chica, con el rostro ligeramente hundido cuando las circunstancias detrás de su vida en Konoha volvieron a ella. Incluso mientras estos pensamientos pasaban por su mente, no pudo evitar preguntarse cómo podía ser tan abierta con este señor. Vamos, Naruko, ¿qué estás haciendo? Mamá y sensei te dijeron que mantuvieras la información limitada y ahora estás parloteando con este señor, quiero decir, seguro que me dio un paseo en dragones, y discutió conmigo, y me ayudó a aparecer. Sasuke y Sakura, pero aún así quiero decir, ¿por qué me siento tan relajado a su alrededor? Pensó la chica mientras miraba por casualidad el rostro enmascarado del hombre. Naruto había estado observando la expresión de la niña y podía adivinar lo que estaba pasando por la mente de la niña al decidir ofrecerle un poco de tranquilidad a la niña. Si este tema te molesta, entiendo, todos tenemos problemas de nuestro pasado que nos gusta mantener en privado. ¿Puedo al menos preguntarte una cosa? Terminó el hombre enmascarado cuando Naruko lo miró por un momento antes de asentir con la cabeza para que el hombre siguiera adelante. Sigues hablando de tu sensei, pero no recuerdo que hables de ninguno de tu familia, ¿no te llevas bien con ellos? Sus palabras hicieron que Naruko lo mirara perplejo antes de sacudir violentamente la cabeza de un lado a otro. ¡Qué idiota no! Mi mamá es increíble, es una gran kunoichi y mi papá fue increíble, él era un héroe de nuestra casa. Llamó Naruto antes de golpearse la boca con las manos cuando Naruto dejó escapar una risa profunda y rica. Bueno, suenan increíbles, lamento que suene como si tu padre hubiera fallecido, pero partir como un héroe es un destino que muchos no tienen la suerte de tener, y si fuera un gran hombre como dices, estoy seguro de que lo haría. Siéntete orgullosa de ti, Naruto. Terminó el señor de los dragones cuando se dio la vuelta, dejando a Naruto atónita para que lo cuidara. Un pequeño calor que al principio no pudo identificar atravesó su corazón, con un pequeño sobresalto, notó que era el mismo sentimiento que tenía cada vez que Kusina la elogiaba. Ese cálido sentimiento que venía de la familia, pero ¿por qué vendría del señor dragón? Mientras Naruko reflexionaba sobre esto, Naruto se abrió paso por los pasillos y su mente se llenó con las posibilidades de lo que había aprendido de su breve conversación con Naruko. Así que se fue hasta los 8 años con este sensei suyo, eso significaría que me fui mucho antes de que ella pusiera un pie en el pueblo, y por lo que parece, su padre ha estado muerto durante mucho tiempo, y su madre era una kunoichi. Algo no cuadra, ¿por qué estaría con su sensei durante tanto tiempo mientras su madre se quedó en el pueblo y todavía habla con tanto cariño de ella? Maldita sea, cuanto más aprendo, menos hace con todo esto. Además de eso, estoy en un límite de tiempo con esta cosa, se van mañana, maldición, no creo que vaya a obtener las respuestas que quiero, simplemente sentarme en la nieve, aún si quiero obtener mis respuestas puede que tenga que volver a ese infierno, ¿por qué las cosas nunca pueden ser fáciles?
Los pensamientos del hombre continuaron hasta que se encontró de pie en la sala del trono con columnas, espiando a Koyuki discutiendo cosas con algunas de las caras que recordaba de los días de la rebelión. Cuando sus ojos se posaron en ellos, no pudo evitar sentir una pequeña sonrisa en sus labios. Bueno, supongo que si necesito hacer un viaje, podría haber encontrado a alguien que se ocupe de las cosas mientras no estoy. Pensó el hombre rubio mientras se dirigía hacia donde el grupo estaba discutiendo los cambios recientes en la Tierra de la Nieve. Un día después, Jiraiya se encontraba sentado en una mesa pequeña, tomando un trago de una botella de sake sin hacer nada, mientras contemplaba los tejados de los edificios. Con un suspiro, le pasó la botella a la mujer de cabello oscuro a su lado para que tomara la botella y la bebiera como si tuviera la intención de vaciarla. Después de que no pudo forzar más el licor en su pensamiento, le entregó la botella al último miembro del trío que terminó la botella de un trago antes de arrojarla descuidadamente detrás de ella para romperla contra la pared de la habitación del hotel antes de sacar otra botella. Abriendo la tapa y tomando un trago antes de continuar permitiendo que la botella continuara su viaje de regreso por donde había venido su compañero. Yo simplemente no puedo creerlo. Shizune logró que su voz punzara con partes iguales de tristeza e ira mientras tomaba otro trago antes de pasárselo a Jiraiya, quien asintió sombríamente mientras aceptaba la botella. Confía en que no se vuelve más fácil con el tiempo, aún así, al menos ustedes dos están fuera de su control, Kami solo sabe lo que habrían hecho incluso con la mitad de esos sellos, uk. Respondió Jiraiya mientras tomaba otro trago de licor. Esos malditos llamarlos monstruos es demasiado bueno para ellos. ¿Cómo pudieron hacer esto, Kusina, el pequeño Naruko, Nanaruto? Digo que vayamos allí ahora y matemos a cada uno de esos bastardos santurrones. Tsunade llamó cuando la botella encontró su camino hacia ella nuevamente. Ojalá pudiéramos, Tsunade, pero ni siquiera sabemos a quién apuntar nuestros ataques, por lo que sabemos, más personas están selladas como tú y Shizune. No podemos entrar solo en llamas y solo esperar golpear a los que responsable. Maldición. Gruñeron las mujeres rubias tomando otro trago antes de pasarle la botella a su aprendiz. Tsunade había estado mordiéndose las uñas desde que se encontró despertando en la habitación de Jiraiya, Shizune sentada en el borde de su cama murmurando en voz baja algo que no podía entender. Luego, mientras se sentaba, los recuerdos la habían inundado, todos esos puntos que los sellos habían estado manteniendo a raya, el día que había regresado para encontrar la condición de Naruto, cómo ella y Shizune se habían enfrentado al tercero. Luego, en su examen de Kusina, encontró las drogas que le estaban inyectando a la mujer para mantenerla en coma. Todo esto había culminado en que se dirigían a exigir respuestas del tercero, sin embargo, cuando llegaron, fueron emboscados y las focas se estrellaron contra ellos antes de que todo pensamiento fuera silenciado. Los recuerdos la hicieron gemir audiblemente atrayendo la atención de Jiraiya hacia la mujer antes de que él trabajara para seguir ayudándola con la avalancha de recuerdos. Cuando finalmente logró controlar sus pensamientos, Jiraiya se movió para explicar lo que les había sucedido a la pareja. Parecía que los sellos en su lugar estaban destinados a evitar que Tsunade y Shizune desearan regresar a Konoha o recordar algo sobre la aldea. Las focas redirigirían cualquier pensamiento que tuvieran atacándolos con los peores recuerdos que ayudaron a abrir una brecha adicional entre Konoha y la pareja. Parece que había un mecanismo de seguridad en el lugar, algún tipo de evento que, si se activaba, haría que la pareja regresara, pero había sido destruido junto con el resto de los sellos. Así que los tres ahora se sentaron a pasar bebidas mientras la horrible verdad de su situación caía sobre ellos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No podemos volver a Konoha, les avisará que ya no estamos sellados y que no podemos dejar a Kusina y Naruko allí solos. Habló Shizune mientras inclinaba los brazos hacia adelante sobre la mesa mientras Tsunade le acariciaba el cabello suavemente tratando de consolar a su hija sustituta. No lo sé, en este momento estamos atascados, no sabemos en quién confiar, no puedo pensar en un lugar seguro a donde ir que no sea tan peligroso como Konoha, diablos, Suna está fuera porque de la alianza, ninguna de las aldeas menores nos albergaría si Konoha pasara a la ofensiva, en cuanto al resto, Kumo, Kiri, Iwa, tendríamos suerte si no nos mataran directamente, y eso es ser optimista. Jiraiya terminó cuando Tsunade inclinó la cabeza en acuerdo. Y no podemos simplemente vagar por la nación con ellos, diablos, solo estaríamos pidiendo entrar en una emboscada, no lo sé, Jiraiya, parece inútil, ¿cómo es posible que las cosas hayan salido tan mal?
preguntó la rubia mientras su compañera de equipo le daba una pequeña sonrisa. Lamento decir que es posible que lo hayas entendido al revés, la pregunta es cuando las cosas estaban bien, por lo que he descubierto, esto se remonta más atrás que cualquiera de nosotros, respondió Jiraiya con un tono triste. La pareja se miró el uno al otro por unos momentos antes de que una nube de humo hiciera que los tres giraran, cada uno con un arma de algún tipo en sus manos. Tsunade sosteniendo la botella que había sostenido como un garrote. Cuando la nube de humo se disipó, un pequeño sapo naranja se encontró frente a la fiesta de bienvenida. Hola. Llamó a Egamakichi con los brazos levantados en aparente rendición. Los tres bajaron sus armas dándole al sapo una serie de miradas molestas. Gamakichi, chico Kami, ¿qué estás haciendo aquí? Llamó Jiraiya mientras el sapo bajaba las manos, extendiendo las manos detrás de su espalda para producir un pergamino que luego extendió con los brazos aún temblando gracias al saludo que acababa de recibir. Yo estaba dejando un pergamino de Naruto, me iré ahora. Logró decir el sapo antes de que otra nube de humo anunciara su partida. Jiraiya se frotó ligeramente la cabeza, su mente le mostraba a Gamabuto dándole una charla por asustar a su hijo hasta la muerte. Mientras tanto, Shizune se acercó y desenrolló el escaneo del pergamino antes de mirar hacia las botellas de licor. Oye, Jiraiya, ¿le agregaste licor como un plan alternativo para revisarnos en busca de focas? Preguntó la mujer de cabello oscuro mientras Tsunade miraba a su compañero de equipo y el sabio sapo levantaba las manos en un gesto defensivo. No, no diablos, si lo hiciera me estaría drogando ahora mismo, espera, ¿por qué? Bueno, porque estoy más borracho de lo que pensaba o creo que acabamos de encontrar un lugar que puede tener lo que estamos buscando. Terminó la mujer mientras le entregaba el pergamino a Jiraiya mientras Tsunade se inclinaba para leerlo y los ojos de la pareja crecían con cada línea que pasaba. Cuando la pareja terminó, ambos se volvieron para mirarse el uno al otro con amplias sonrisas jugando en sus rostros. ¿Sabes, Shizune? Estaba pensando en lo agradable que sería visitar un centro turístico de montaña, digamos en el país de la nieve. Tsunade se rió entre dientes cuando Shizune dejó escapar un pequeño hipo y le dio a su dama una sonrisa en respuesta. Era el final de la tarde en Snow cuando Naruto se relajaba en el patio mientras observaba al equipo 7 hacer sus ejercicios mientras Kakashi se sentaba en un banco idealmente hojeando un pequeño libro naranja. Cuando el equipo terminó otro combate de entrenamiento entre Naruto y Sasuke, la rubia no pudo evitar preguntarse qué diablos pasaba con el método de enseñanza de este supuesto Jonin. Oh, me da igual dejarlos pelear, pero vamos, eso es para mejorar las habilidades que ya tienen, no puedes inventar estrategias completamente nuevas si todo lo que tienes que enfrentar es el mismo patrón, al menos Naruto y el moreno. Parecen tener su propio impulso, los viejos les ayudan si consiguen la personalidad de esa pelirrosa, aún así parece inteligente, así que no es como si no pudiera mejorar. Todo lo que se me ocurre vuelve al sensei, bueno, también podría hacer lo que pueda en lugar de perder la oportunidad de tener una familia debido a la pereza. Terminó el rubio mientras se empujaba hacia el grupo causando que los genin detuvieran su trabajo y Kakashi levantara la vista de su libro. Sí, señor, ¿podemos ayudarte de alguna manera? Preguntó el peligris con un tono que indicaba que no apreciaba la presencia del rubio. No estoy seguro de que puedas ser shinobi, pero no estoy realmente interesado en ti. Mi pregunta es para Naruto y sus compañeros. Continuó Naruto mientras los tres genin miraban al señor. Estaba viendo sus ejercicios y quería ofrecer mi ayuda en lugar de verlos perder el tiempo. Su equipo trajo de vuelta a la princesa Koyuki, pero por lo que he visto, si hubieran tratado con Doto, en el mejor de los casos, uno de ustedes habría muerto. Y eso es ser generoso. Naruto terminó mientras los genin se miraban entre sí con preocupación o molestia dependiendo de cuál de ellos fuera. Kakashi, a su vez, miró al rubio cerrando su libro mientras se ponía de pie girándose para estar cara a cara con el señor. Creo que no te escuché correctamente, señor dragón, parece que estabas cuestionando las habilidades de mi equipo. Habló el hombre con los dientes apretados. Oh, ¿te diste cuenta de eso, verdad? Ah, y para que conste, no estaba insultando a tu equipo, estaba señalando tu fracaso como maestro, o al menos por lo que he visto de eso. Respondió Naruto sin bajar de la mirada de Kakashi. Oh, por supuesto, si quieres demostrar que estoy equivocado, estaría más que feliz de tener una pelea contigo. Después de todo, las palabras no significan nada al lado de lo que las acciones pueden probar. Naruto dijo mientras retrocedía haciendo un gesto hacia el patio abierto. Kakashi estuvo cerca de romper al señor ante él por la mitad, incidente internacional o no.
Desde que había llegado a Snow, este señor lo había estado molestando por el camino equivocado al dispararle a Konoha, y sus propios argumentos fueron la gota que colmó el vaso. Iba a disfrutar derribando a este tipo de su caballo alto. Bueno, si su señor insiste, estaría feliz de mostrarle de lo que es capaz un luchador competente. Excelente, una vez que hayamos terminado, creo que les ofreceré a sus estudiantes la oportunidad de recibir algún entrenamiento. Naruto terminó cuando los dos hombres se dirigieron hacia el patio abierto. Mientras la pareja salía, los genin se quedaron mirándolos completamente perdidos en cuanto a lo que el señor pensaba que podía hacer contra un jonin como Kakashi. ¿Kakashi realmente va a pelear contra el señor dragón? Preguntó Sakura mirando a Naruto y Sasuke, quienes estaban tan perdidos como ella. Yo, creo que sí, pero me refiero al entrenamiento del señor dragón, me pregunto por qué. Añadió Naruto mientras a su lado Sasuke soltaba un resoplido. ¿A quién le importa que el más fuerte sea el que queremos que nos entrene, que peleen? Sasuke terminó cuando los ojos de los tres se volvieron hacia el par de combatientes. Cuando Naruto se giró para mirar a Kakashi, se encogió de hombros y se quitó la túnica formal, mostrando su túnica naranja descolorida debajo, haciendo crujir su cuello mientras giraba su rostro enmascarado para ver a Kakashi de pie frente a él en una postura relajada, con la mano en los bolsillos de los pantalones y una mirada confiada. Su frente, este señor dragón puede haber luchado en una guerra con soldados comunes, diablos, puede tener una convocatoria fuerte, pero eso no lo hizo a la par con un jonin de Konoha. Bueno, no parece que me estés tomando como una amenaza, gran error. Considera esto como una lección, siempre considera una batalla como si fuera la última, si no, entonces solo te haces el tonto. Llamó a Naruto antes de que la niebla brillante comenzara a acumularse alrededor de todo el cuerpo y un pequeño susurro salió de sus labios. Kakashi tuvo el tiempo justo para registrar el peligro antes de que Naruto pasara volando junto a él, dejando un rastro puntiagudo de hielo irregular que formaba un camino mortal desde donde había comenzado. Con una sensación de mordedura, Kakashi miró hacia abajo para ver hielo cubriendo su brazo izquierdo sosteniendo su mano congelada en la pernera de su pantalón. Mirando hacia arriba, encontró que la figura enmascarada del señor dragón parecía desaparecer una vez más. Los instintos de Kakashi le gritaron momentos antes de que se lanzara hacia adelante para evitar una repentina columna de hielo que se formó justo donde había estado parado momentos antes. Incluso mientras se lanzaba hacia adelante, su ojo visible vio a su oponente volviendo a ser visible detrás del pilar de hielo que acababa de evitar. Miró con horror cuando Naruto giró una pierna y se estrelló contra el pilar convirtiéndolo en una lluvia de trozos de hielo triturados que volaron hacia él. Presa del pánico, Kakashi se quitó la diadema a un lado, revelando el Sharingan giratorio mientras se empujaba para sumergirse dentro y fuera de los proyectiles congelados. Justo cuando había logrado esquivar el último de los proyectiles, se vio obligado a levantar su brazo libre para bloquear un unificador aplastante que lo arrojó hacia atrás contra una pared de hielo que no había notado un momento antes. Cuando Kakashi se empujó hacia adelante con la mano que le quedaba, sintió otro frío punzante cuando miró hacia abajo para ver la mayor parte de su brazo libre ahora cubierto por una capa de hielo junto con ambas piernas. Luego, el sonido de los aplausos atrajo sus ojos hacia donde estaba el señor dragón mientras le daba al hombre de cabello gris un aplauso en solitario. Bueno, eso fue divertido, duraste 30 segundos completos, y debo decir que no estoy impresionado. Esto no ha terminado, todavía estoy de pie y tu patético hielo no me detendrá si esta es tu mejor oportunidad, entonces no tienes ninguna posibilidad. Llamó Kakashi cuando los aplausos cesaron. Sin una pausa, Naruto caminó hacia una roca que se había convertido en hielo durante su carga inicial. Cuando llegó al objeto congelado, se volvió hacia Kakashi levantando una mano para que el jonin pudiera verlo claramente. Mientras Kakashi observaba cómo los dedos chasqueaban el sonido que resonaba en el patio mientras el hielo y el más audaz se convertían en polvo. Un escalofrío repentino recorrió el cuerpo de Kakashi que no tenía nada que ver con el frío que lo rodeaba. Veo que entiendes, en el momento en que mi hielo te tocó, este partido terminó, si lo hubiera deseado, te habría dejado lisiado de un solo golpe, pero... Su Naruto hizo un pequeño gesto con la mano cuando el hielo se rompió de los brazos y las piernas de Kakashi y se hizo añicos en el suelo. Esto fue solo un simple combate, ahora ¿dónde estábamos? Llamó Naruto mientras se giraba hacia los tres genin que miraban entre Kakashi y el señor dragón con la boca abierta en completo estado de shock.
Mientras Kakashi trabajaba para recoger cualquier pedazo destrozado que quedara de su orgullo, Naruto se acercó para dirigirse a los tres genin que estaría observando y notó que Sasuke, el chico que vagamente reconoció de su infancia, lo estaba mirando. Bueno, supongo que debería tener sus nombres, conozco a Naruto lo suficientemente bien, así que comenzaremos con ustedes. Terminó de señalar a Sakura, que parecía un poco asustada del hombre que tenía delante. Yo soy Sakura. La chica de cabello rosa logró que Naruto pusiera los ojos en blanco detrás de su máscara. Oh, vamos, esta no puede ser la primera vez que ve un combate, necesita mucho trabajo. Pensó el rubio mientras se giraba señalando a Sasuke. Soy Sasuke Uchiha. Habló el chico con voz fría y sin emociones. Bueno, él no ha cambiado mucho, bueno, tal vez pueda golpearlo un poco hoy, si tengo suerte, incluso llegaré a donde no matarán a Naruto. Naruto terminado. Está bien, seré rápido ya que solo tenemos un día para hacer esto, así es como funciona cuando digo salta, salta, cuando te digo que hagas algo, lo haces, en el momento en que eres lo suficientemente fuerte como para vencerme entonces eres lo suficientemente fuerte como para discutir conmigo, no me importan las palabras, los títulos o los alardes. Así que dicho esto. Naruto terminó cuando un pequeño parpadeo de cristales de hielo comenzó a rodearlo nuevamente. Vengan a mí con todo lo que tienen, vigilen el uno al otro, y traten de usar el uno al otro, y la situación para su ventaja. Así que vengan a mí, niños. Naruto llamó a su alrededor para que los tres se movieran. Por un segundo no parecía que ninguno de ellos lo haría hasta que Sasuke saltó hacia atrás volando entre suspiros antes de escupir una bola de fuego hacia Naruto mientras Sakura y Naruto salían disparados en direcciones opuestas. Cuando la llama se disparó hacia adelante, Naruto movió su mano hacia adelante y la estrelló directamente contra el fuego. Los tres genin parecían atónitos cuando vieron que el brillo del fuego desaparecía repentinamente para ser reemplazado por una nube de pedacitos de nieve que ahora flotaban alrededor del hombre enmascarado mientras giraba la cabeza para enfocarse en Sasuke. Bueno, no es un mal comienzo, al menos estabas escuchando mi encuentro con tu sensei, llamó Naruto girando la cabeza para mirar a Sakura, quien parecía estar repentinamente aturdida. Con un parpadeo repentino, Naruto estaba parado frente a la chica mientras ella lo miraba obviamente aterrorizada. Tienes miedo, no hay vergüenza en eso. Cuando te enfrentas a una fuerza mayor, el miedo es natural, pero estás permitiendo que tu miedo controle a tu hijo, y el miedo no te protegerá a ti ni a nadie más. Tienes suficiente cerebro para ver eso. Pero debes elegir, considera esto como una lección de lo que solo el miedo te otorgará. Naruto terminó mientras se sumergía y golpeaba con un puño el pecho de la niña, lo que la hizo gritar de dolor mientras se acurrucaba en el suelo. Sakura. Gritó Naruto mientras disparaba por el suelo, su preocupación por su compañero de equipo nublaba su mente. Naruto se giró para atrapar el golpe de Naruto antes de girarla contra el suelo junto a Sakura y enviar algunas grietas desde el hielo. La preocupación por un camarada es buena, Naruto, pero no eres bueno para ellos muerto, y no siempre puedes estar allí para protegerlos. Tienes una llama que pocos poseen, pero para ayudar a algunos debes dejarlos caer sin importar cómo. Difícil es. Naruto terminó cuando la chica rubia giró sus otros brazos haciendo que Naruto esquivara el golpe antes de golpearla contra Sakura, antes de girar para atrapar la patada de Sasuke en su palma abierta, balanceando a Uchiha y colocándolo junto a su compañero de equipo. Un buen golpe, pero solo no tuviste oportunidad contra mí. Si puedes venir con Naruto, es posible que hayas alejado a Sakura de mí, e incluso haber dado un solo golpe, pero si siempre golpeas solo, caerás solo. Tienes un espíritu fuerte, Sasuke, pero si no tienes cuidado, te quemará. Ahí es donde un camarada puede salvarte, pero solo si los tienes. Terminó el rubio mientras soltaba la pierna del último genin, dando un paso atrás de los tres y mirando hacia abajo mientras cada uno giraba sus rostros para enfrentarlo con la ira, el miedo y la confusión escritos en sus rostros. Considera mis palabras, cuando vengas hacia mí otra vez. Ahora arriba. Llamó el señor del dragón mientras los tres genin se miraban entre sí. Sasuke fue el primero en levantarse, sus piernas se sentían débiles debajo de él mientras tropezaba levemente por el último golpe. Junto a él, Naruto también se incorporó y se giró para ver a Sakura aún de rodillas, con pequeñas lágrimas en los ojos por el dolor del golpe de Naruto.
Naruko estaba a punto de ayudar a su compañero de equipo cuando las palabras del señor dragón de repente destellaron en su mente y la hicieron detenerse mientras miraba a su compañero de equipo. Sakura miró hacia arriba para ver a su equipo de pie junto a ella antes de mirar al otro lado para ver al hombre enmascarado, su rostro la convirtió en esos agujeros para los ojos perforados en los suyos. Con un empujón, Sakura trató de ponerse de pie, pero cayó hacia adelante sobre el suelo cubierto de nieve, dejando escapar un silbido de dolor al hacerlo. Cuando levantó los ojos, vio que ninguno de los tres se había movido, Sasuke y Naruko solo la miraban, sus expresiones con evidente preocupación, pero sus cuerpos permanecían inmóviles. El miedo no te protegerá, ni a nadie más. Las palabras que el señor dragón acababa de darle pasaron por su mente mientras miraba hacia abajo de la pareja, su mente le mostraba todo su trabajo desde la formación del equipo, solo lo que su propio miedo y debilidad habían hecho por ellos, y por ella. Con otra fuerza de esfuerzo, Sakura luchó por ponerse de pie temblando ligeramente, pero logrando moverse al lado de sus compañeros mirando al señor dragón, quien a su vez abrió los brazos. Bueno, parece que estoy en presencia de Kunoichi y Shinobi después de todo, bien. Esta es la lección que les doy a los tres, cada uno de ustedes tiene fallas que combatir, pero el primer paso es desafiarlo ahora, venga. Yo guerreros. Llamó Naruto cuando el equipo 7 lo atacó una vez más. El resto del día encontró al equipo 7 siendo golpeado repetidamente, mientras cada uno continuaba elevándose. Cada vez obteniendo una pequeña satisfacción en su propia persistencia, pues con cada intento venía un paso más hacia su propio éxito. Al día siguiente, cuando los cuatro shinobi partieron, los tres genin se irían maltratados y cansados, pero caminando más altos que cuando habían entrado en la tierra de la nieve. Mientras se iban, Naruto los observaba desde debajo de su máscara y su mente se preguntaba cuándo tendría la oportunidad de ver si Naruko era de la familia como sospechaba, y cuándo tendría que volver a poner un pie en esa aldea. Un mes después de la partida del equipo 7, un par de mujeres llegaron a la capital de Snow. Lo que una vez había sido un país hambriento bajo el gobierno tiránico de Doto era ahora una nación en la flor de su juventud. En todas partes, tanto las empresas como las personas estaban tomando su segundo aire y se dirigían hacia adelante para ayudar a cambiar su nación para mejor. La población estaba extasiada por el regreso de la princesa Koyuki, que había decidido quedarse en su tierra natal trabajando junto al señor dragón para ayudar al país a recuperarse. Aunque ella no ocupó el trono, sus esfuerzos y trabajo fueron suficientes para ganarse el respeto no solo del pueblo sino del mismo señor, quien la reconoció oficialmente como su segunda en todos los asuntos. Tengo que decir que este lugar es muy animado, Milady, ¿pero realmente cree que podemos persuadir a este señor para que nos escuche? Preguntó Shizune mientras se quitaba la capucha lo suficiente para mirar a la mujer más alta a su lado. Shizune, tenemos que hacer que escuche, este puede ser el único lugar al que podemos ir para proteger a Kushina y Naruto, o si las cosas van mal en Konoha, diablos, puede ser el único lugar donde podamos estar a salvo. Por ahora, busquemos un tablero. Por la noche. Respondió la rubia mientras los dos giraban hacia el centro de las capitales. Pronto, los dos entraban y salían de cientos de personas mientras empujaban carros cargados de pieles o herramientas, mientras los olores de frutas y especias flotaban desde otros envíos que se alejaban de los muelles, donde incluso entonces entraban y salían barcos masivos. A medida que las calles concurridas continuaron, la multitud se hizo más y más compacta. Justo cuando se acercó tanto que Tsunade temió perder de vista a su estudiante en la multitud. Finalmente, los dos salieron a una calle donde varios suspiros de posadas ondeaban suavemente con el viento del puerto cercano. Finalmente la tierra prometida está sobre nosotros. Llamó Tsunade felizmente mientras Shizune a su lado dejaba escapar una pequeña risita ante el entusiasmo de sus damas. Supongo, mi señora, debemos encontrar un lugar para establecernos o desea encontrar un templo primero. A la posada primero Shizune y luego brindamos por el dios de la posada. Luego nos dirigimos al castillo y vemos si este señor dragón puede hacer lo que necesitamos. Respondieron las mujeres rubias mientras las dos marchaban por la calle en busca de un lugar adecuado para pasar la noche. Una vez que se instaló la habitación, Shizune golpeó algunos sellos que Hiraiya les había dado para asegurarse de que nadie pudiera colarse en su habitación e intentar arreglarlos nuevamente. Aunque la pareja ahora estaba en sus cabales, los recuerdos de esos sellos y la facilidad con la que habían sido manipulados desconcertaron a la pareja más de lo que realmente deseaban admitir.
Una vez que la habitación estuvo cerrada, y la pareja se orientó, el sol comenzaba a hundirse hacia el puerto, el agua se convertía en vidrio mientras reflejaba el brillo naranja del sol moribundo. En la orgullosa proclamación de Tsunade, la hora de beber estaba sobre ellos, y por una vez Shizune no pudo discutir con ella. Les guste o no, el día siguiente podría significar su salvación u otro evento horrible para agregar a la colección que parecían estar construyendo. Los dos pronto se encontraron sentados en un pequeño bar abierto toda la noche, sentados sobre pequeños cojines y pasándose una botella de un lado a otro mientras miraban hacia el balcón abierto que mostraba la capital, sus muchas linternas que convertían el área en un mar de estrellas que reflejaron los que se encuentran en los cielos arriba. ¿Sabes, Shizune? Podría acostumbrarme a una vista como esa, se ve tan pacífica. Comentó Tsunade mientras tomaba un pequeño sorbo de su plato, ofreciendo una cálida sonrisa a su aprendiz. Realmente lo hago, simplemente se siente tranquilo aquí por alguna razón. ¿Te diste cuenta de las personas que están sonriendo, todos ellos como si nada malo pudiera pasarles, como si pensaran que este señor dragón siempre estará allí para protegerlos? Ellos. Coincidió Shizune tomando su propio plato en la mano. Bueno, si lo que decía la carta de Naruko era cierto, entonces puede ser que él es, quiero decir dragones, diablos, suena como algo salido de un cuento de hadas, quiero decir, incluso Katsuyu nunca ha oído hablar de nada como un contrato de dragón, ¿qué sigue, un contrato Oni? Tsunade se rió entre dientes. Supongo, señora Tsunade, ¿cómo vamos a reunirnos con el señor dragón? Quiero decir, no podemos simplemente entrar por la puerta principal, ¿verdad? Y no es como si pudiéramos esperar para emboscarlo cuando salga del palacio. Tenemos que probar con Shizune, vamos mañana para ver si podemos conseguir una audiencia, todavía soy un sabio, tal vez eso sea suficiente, diablos, tal vez si mencionamos a Naruko podemos conseguir una invitación que parecía haberse hecho amiga. Con el señor. Terminó Tsunade mientras dejaba su vaso. Antes de que Shizune respondiera a su dama, hubo una conmoción desde la entrada del bar. Cuando los dos se volvieron, vieron a un grupo de tres hombres que entraban vestidos con una armadura negra, mientras que un tercero entre ellos parecía estar envuelto en una especie de bata de clase alta, con la cabeza inclinada de modo que una turba de cabello rubio era lo único visible. «Oye, Misa». Lo hizo de nuevo. Llamó una de las figuras con armadura cuando la camarera de cabello castaño detrás de la barra vestida con un simple kimono gris se volvió con un pequeño rubor en su rostro antes de apresurarse a ver al hombre entre la pareja mientras les daba a las figuras con armadura una mirada molesta. Y ustedes dos se quedaron allí como siempre, se supone que deben cuidarlo. Ah, son inútiles. Resopló la morena mientras se levantaba mostrándoles a los tres una cabina abierta justo al otro lado de donde estaban sentadas Tsunade y Shizune. Mientras la pareja observaba, las dos figuras con armadura dejaron caer al tercero en la cabina, cada uno tomando posición a cada lado del rubio, quien dejó escapar un pequeño gemido cuando levantó una mano en un puño de aparente triunfo. Te lo enseñé, no es así, Toku. Balbuceó el rubio mientras la figura acorazada a su lado asentía con la cabeza en un acuerdo aparentemente forzado. Sí, sí lo hiciste, pero honestamente todo el equipo, ¿realmente tuviste que desafiarlos a todos? Respondió la figura acorazada mientras el hombre rubio, todavía con la cabeza boca abajo sobre la mesa, agitaba una mano como si espantara una mosca. Nunca retrocedo ante un desafío, ¿por qué no puedo encontrar mis pies? Terminó el rubio cuando las dos figuras con armadura soltaron pequeñas risas cuando la camarera regresó dándoles a la pareja un ceño fruncido antes de moverse para ofrecerle al hombre caído una especie de bebida con olor a ave. Ustedes dos tienen suerte de que me haya dado esta receta o estarían lidiando con explicarle a Koyuki cómo lograron que apareciera en esta condición nuevamente. Disparó la bureta mientras ella se enderezaba para alejarse. ¿Dices eso ahora, pero qué hay de esa noche durante el festival del dragón que lo atrapaste? No te escuché quejarte entonces. Llamó Toku cuando la mujer se sonrojó mucho antes de alejarse deliberadamente de los tres, reprimiendo su propia sonrisa mientras se marchaba. Al pasar junto a los dos médicos, Shizune se acercó para tirar ligeramente de la manga de la mujer y llamar su atención. Sí, oh, ustedes dos terminaron esta botella, ¿les gustaría algo más? Comenzaron las mujeres cuando Shizune negó cortésmente con la cabeza antes de que Tsunade hablara. No, gracias, estamos bien por ahora, solo queríamos saber quién era, suena como un habitual aquí. Preguntó la rubia mientras la camarera les ofrecía una sonrisa mirando hacia la mesa detrás de ella.
Oh, ustedes dos son nuevos en Snow, debería haberme dado cuenta, supongo que él es un habitual, de vez en cuando sale y celebra demasiado, dice que es como aprendió a hacerlo de su clan. Él es por lo general bien, pero de vez en cuando alguien lo desafía a un concurso de bebidas y bueno. La mujer se rió entre dientes cuando la figura agarró la taza que olía mal y la atrajo hacia él. Con una sonrisa, Shizune miró a su señora sabiendo exactamente a qué se refería la camarera. Suena como alguien con quien divertirse, todavía debe envejecer, él siempre pierde concursos de bebida y viene aquí enyesado. Tsunade se rió entre dientes mientras se llevaba el plato a la boca. No, malinterpretas que nunca ha perdido un concurso de bebidas, simplemente no sabe cuándo dejar de ganar, esta vez parece que desafió a toda la tripulación de un barco. Respondió la camarera mientras ambas mujeres miraban a la figura que levantaba lentamente la cara de la mesa. Bueno, aún así, siempre está listo para actuar para ayudarnos, así que supongo que dejarlo pasar un buen rato de vez en cuando no es algo tan malo. Supongo que el clan dragón es simplemente salvaje por naturaleza. Terminó la camarera mientras regresaba a la barra. Sus palabras se registraron con el par de médicos solo un momento antes de que la cabeza del rubio se levantara mostrando una máscara como la que Naruko había descrito cubriendo su rostro. Bueno, eso fue fácil. Tsunade se rió entre dientes mientras se movían para aprovechar la oportunidad de conocer al señor dragón. Cuando el par dio un paso adelante, ambos guardias se pararon y se giraron para poner a la rubia detrás de ellos, ambos enfocaron sus ojos en el par de mujeres y sus manos se acercaron a un par de cuchillas en sus caderas. Ambas mujeres levantaron las manos para mostrar su despreocupación mientras sus ojos se fijaban en la mezcla de samuráis y armaduras de chakra que la pareja llevaba puesta. Aunque ninguno quería admitirlo, sus propias habilidades serían difíciles de atravesar fácilmente a través de una defensa así. La mayoría de las habilidades más pesadas que podían hacer el trabajo fueron negadas por la armadura de chakra, y el taijutsu y las armas por sí solos los pondrían en igualdad de condiciones con un samurái lo suficientemente hábil. Es cierto que podían tomar a la pareja, pero no sin sufrir algún daño ellos mismos, estos guardias no eran algo para simplemente dejar de lado. Wow, está bien, no estamos buscando lastimar a nadie, solo queremos hablar. Habló con Tsunade cuando, a su lado, Shizune asintió con la cabeza en acuerdo. De hecho, ¿puedo preguntar qué es lo que quieres? Preguntó la primera figura acorazada sin quitar las manos de las empuñaduras de sus espadas mientras su yelmo acorazado giraba entre la pareja. Viajamos aquí a Snow para posiblemente tener una audiencia con el señor dragón, y bueno, simplemente se dejó caer frente a nosotros. Tsunade comenzó a notar mientras lo hacía que esto no parecía tranquilizar a los guardias. Somos amigos de Naruko, y ella nos contó mucho sobre él. Agregó Shizune mientras la cabeza del hombre enmascarado se movía lentamente desde detrás de las figuras blindadas enfocándose en la pareja. Naruko. Bueno, eso es suficiente para mí, ven mañana y hablaremos, ahora mismo tengo que encontrar mis pies, se están escondiendo de mí otra vez. Terminó el rubio con una pequeña risita mientras se recostaba detrás de sus guardias que finalmente parecían relajarse. Esto sorprendió al par de médicos, después de todo, el señor dragón apenas parecía estar en condiciones de defenderse, y estos dos simplemente le permitieron recibir a un par de shinobi en su corte sin una sola palabra. Eso fue fácil, ¿por qué ustedes dos están tan relajados ahora? Quiero decir, ¿no están un poco preocupados de que podamos hacerle daño? Shizune logró que sus propias ideas sobre la protección de su dama chocaran con la manera aparentemente descuidada en la que se comportaban estos guardias. En respuesta, la pareja se miró antes de volverse hacia Shizune con un pequeño encogimiento de hombros. Parece haber entendido mal, señorita, no estamos aquí para proteger a nuestro señor, él puede hacerlo solo incluso ahora, estamos aquí para asegurarnos de que no se deje llevar, la última vez que estaba bebiendo se cruzó con un barco de esclavos en nuestro puerto, y bueno, le explicó agresivamente a la tripulación que no habría esclavos en su tierra al hundir el barco después de liberar su carga, hombre, había mucho que explicar con Kumo. Aquel. Terminó el guardia que las dos mujeres miraron entre él y el señor que estaba amamantando la bebida delante de él. Al día siguiente, Naruto se encontraba sentado en los jardines del palacio, viendo cómo el pequeño viento soplaba pequeños senderos a través de la hierba y las flores que habían crecido en la nueva primavera que Koyuki había traído a Snow. Pronto, la tranquila escena encontró el suave sonido de los pies, anunciando la llegada de sus invitados.
Si bien había estado bastante intoxicado la noche anterior, recordó la mención de Naruko, y tenía más que un poco de curiosidad por ver qué tenían que decirle este par de mujeres. Bueno, en cualquier caso, puedo obtener más información sobre Naruko, diablos, tal vez pueda obtener algo sobre su madre, si juego bien, es posible que no tenga que seguir adelante con la partida a Konoha, pero supongo que tendré que hacerlo. Ver lo que viene después. Pensó el hombre mientras se levantaba del banco de piedra y se giraba para ver a las mujeres rubias y de cabello oscuro a las que la forma blindada de Toku mostraba en el jardín. Creo que las damas están lo suficientemente seguras desde aquí, Toku, tú y el guardia pueden retirarse, ve a ver si Koyuki necesita algo, la última vez que la vi estaba buscando sacar más basura vieja de Doto del castillo, lo juro. El tipo era un pacrat. Terminó el rubio cuando la figura con armadura hizo una reverencia y salió dejando a los tres solos en el jardín. Por un momento, los tres se miraron antes de que el señor enmascarado finalmente decidiera romper el silencio. Entonces, si recuerdo claramente que ustedes dos deseaban hablar conmigo. Me siento un poco perdido, me conocen, pero todo lo que sé de ustedes es que de alguna manera conocen a Naruko, son sus amigos de ella, o tal vez su madre. Preguntó el hombre enmascarado mientras Tsunade giraba sus ojos marrones para mirar directamente a la máscara dorada. Somos viejos amigos de su madre Kusina, hemos estado fuera de la aldea durante mucho tiempo por motivos que discutiremos más adelante. Soy Tsunade Senju y esta es mi aprendiz Shizune, y hemos venido a discutir un posible intercambio contigo. Habló la mujer rubia mientras Naruto miraba entre los dos. Así que la madre de Naruko se llama Kusina, bueno, supongo que estos dos pueden darme algunas de las respuestas que busco después de todo. Cuando esto terminó de moverse por la mente de Naruto, asintió lentamente con la cabeza hacia su pareja en aparente reconocimiento. Es bueno conocerte a ti Tsunade y a ti Shizune, debo decir que no estaba al tanto del nombre de la madre de Naruko, ella parece mantener muchas cosas en privado. ¿Mencionas el comercio? ¿Qué te gustaría comerciar con mi reino o conmigo? Respondió el hombre enmascarado mientras la pareja asentía en comprensión. Sí, Naruko mantiene las cosas en secreto, creo que una vez que hayas escuchado nuestra historia, podrías entender por qué, verás que en este momento tanto ella como su madre están en peligro por Konoha, y cualquiera que tenga asociación con ellas ha sido objeto de eliminación. O alterarnos, incluso a nosotros dos. Tsunade comenzó a notar mientras hablaba que sus palabras parecían causar algo de ira al señor dragón. Continuar. Naruto habló con los dientes apretados. Nosotros y algunos otros estamos trabajando para sacarlos de la aldea, pero no tenemos a dónde llevarlos que sea seguro. Continuó Tsunade antes de que Naruto levantara una mano para interrumpir las palabras de la mujer. Así que deseas recurrir a Snow para que los lleve a un lugar seguro, creo que lo entiendo, pero debes saber que Konoha probablemente no tomará ese acto a la ligera, de hecho, por lo que me has dicho si están dispuestos a hacerlo. Tanto para mantener a la pareja que no me sorprendería si estuvieran dispuestos a lanzar un asalto a Snow si vinieran aquí, así que me veo obligado a preguntarme qué podrías ofrecer que podría hacer que esto se acercara incluso a un comercio justo. Preguntó Naruto mirando entre las mujeres. Esto era todo, este era el momento que decidiría si Snow podría ser su salvador. Ambos sabían que lo que tenían para ofrecer era muy poco, diablos, dudaban aún más si su oferta sonaría prometedora desde que el señor dragón comenzó a comentar, pero aún así, todo lo que podían hacer era mostrar su mano y esperar lo mejor. Lo que tenemos que ofrecer somos nosotros mismos, cada shinobi kunoichi que salga de Konoha marchará hacia Snow y luchará por ella, lo que ofrecemos es la posibilidad de que Snow tenga su propio pueblo escondido. Puedo decirte que al menos tendrás dos de los sabios de Konoha, e incluso el Jinchūriki del zorro de nueve colas. Tsunade terminó esperando que el hombre considerara las palabras de la mujer por un momento, lo que no esperaba era que el hombre enmascarado inclinara la cabeza hacia un lado en aparente confusión. Interesante, pero no estoy familiarizado con los sabios de los que hablas y no tengo idea de qué es un Jinchūriki. Respondió Naruto mientras miraba los rostros ahora atónitos de Shizune y Tsunade. ¿Qué? ¿Cómo es posible que no sepas sobre los sabios o Jinchūriki? ¿Tienes un contrato de invocación? ¿Seguramente te enseñaron algo? Llamó Tsunade mientras Naruto simplemente se encogía de hombros. Tampoco tengo ni idea de qué es un contrato de invocación, así que no estoy seguro de a qué te refieres. Aún así, poco importa, ofreces tus servicios y los de tus compatriotas contra todo un pueblo y una guerra. ¿Podrían derribar a Snow? ¿Es eso más o menos? Preguntó el hombre enmascarado mientras Tsunade y Shizune se miraban antes de asentir.
Ya veo, tendré que ver qué le hace este pueblo tuyo a la pareja que deseas proteger antes de que pueda estar de acuerdo, pero pusiste tus vidas, y eso lo respeto, así que ahora la pregunta es cómo vas a hacerlo. Llévame a Konoha, porque tendré que ver esta verdad con mis propios ojos. Naruto terminó cuando los rostros de la pareja iluminaron su respuesta dando esperanza a lo que no se habían atrevido a soñar. La pareja accedió al instante, Tsunade se movió para contactar a Jiraiya a través de su convocatoria, mientras los tres discutían sus planes para Konoha, Naruto todo el tiempo se preguntó qué podría encontrar cuando regresara a la aldea, y qué dejaría en pie si lo hiciera. Encontrado allí le disgustó. En el momento en que Tsunade y Shizune lograron llegar a Snow, los exámenes Chunin de Konoha estaban en pleno apogeo, el segundo examen aún se realizaba ese mismo día, mientras los genin corrían para llegar a la torre en el centro del bosque. Mientras esto ocurría, Jiraiya se encontró apoyado en su posición familiar, la ventana de la oficina del Hokage, jugando al espía leal mientras trabajaba para llevar al hombre que una vez había creído que era como un padre para él a una trampa que él y Tsunade habían inventado. Así que este señor dragón tiene algún tipo de contrato de invocación legendario para la tribu dragón, interesante, y dices que es un nuevo gobernante, ¿podría estar interesado en formar una alianza con nosotros? Preguntó el tercer Hokage, su cara arrugada mirando por debajo del gran sombrero de cuatro puntas con el símbolo de fuego ardiendo sobre él. No sé sobre el interés, pero aún así no estaría de más reunirme con el hombre, por lo que he visto de Snow, sus fuerzas son cada vez más fuertes cada día, diablos, no pasará mucho tiempo hasta que formen su propio pueblo menor solo para lidiar con sus propias acciones en lugar de contratar, y con el terreno a su favor se convierten en una potencia, diablos, no creo que puedas siquiera conseguir una fuerza Anbu en el palacio sin que la mitad de la nación te vea. Jiraiya se rió entre dientes sabiendo la cantidad de línea que debía soltar para dejar que el anciano se ahorcara. Son así de fuertes, HM, supongo que tenerlos como aliados antes de que otra nación pueda resultar útil, con Suna perdiendo poder lentamente, probablemente sea mejor que nos movamos para fortalecer nuestra aldea por si acaso. Mencionaste algo sobre Naruko, ¿correcto? Sí, resulta que ella causó una impresión en el señor dragón, diablos, él parece estar casi relajado a su alrededor, no tengo idea de por qué diablos, ella todavía es un pequeño petardo cuando quiere serlo. Jiraiya se rió entre dientes cuando el tercero le dio una pequeña sonrisa. Jiraiya tuvo que obligarse a sí mismo a mantener la sonrisa idiota en su rostro cuando vio esa expresión en el rostro arrugado frente a él. Bastardo arrugado, no quería creerlo, Sarutobi, Kami, no lo hice, pero ese sello que puse en la última copia de mi libro habría reaccionado si estuviera sellado, diablos, habría reaccionado si hubiera algún chakra extraño en tú, maldito seas, así que estabas metido en eso, recuerda mis palabras, viejo bastardo, te destrozaré con mis propias manos antes de dejarte usar a Naruko o a cualquier otra persona, ya tienes la sangre de Naruto en tus manos, y venderé mi alma al Shinigami antes de que te deje lastimar a una persona más. Estos pensamientos ardían detrás de la sonrisa falsa que ella tenía mientras él continuaba empujando a su objetivo hacia la trampa. De todos modos, Sensei, me voy a investigar un poco, tenga cuidado. Llamó el hombre de cabello blanco mientras saltaba de su posición. El tercer reloj, el hombre se volvió lentamente para mirar alrededor de su oficina, la pequeña sonrisa se oscureció a medida que su mente se volvía a lo que acababa de aprender. Así que Snow se había vuelto más poderoso de lo que pensábamos, eso coincide con lo que Kakashi informó sobre este señor dragón. Sus habilidades lo ponen al nivel de Kage, si hay que creer en lo que se ha dicho, y por lo que Jiraiya ha dicho, está demasiado protegido en la nieve para acercarse, así que la respuesta es traerlo aquí, parece que le gusta el niño zorro. Por alguna razón, ahora, ¿cómo uso eso? Espera los exámenes, por supuesto que la mocosa zorro llegará a la final, difícilmente puede evitarlo después de todo el trabajo que Jiraiya y Kusina pusieron en ella, y una invitación para asistir a tal el evento lo pondría dentro de Konoha, no está mal, supongo que fue una buena idea dejar a Jiraiya vagando, cualquier sello o truco mental habría disminuido sus habilidades, y parece que acaba de entregarnos a Snow. Terminó el tercero cuando convocó a un Anbu para ir a buscar algunas personas, parecía que estaría llamando a un dragón a Konoha. Mientras el anciano se reía de sí mismo, nunca notó el pequeño sapo que se pegaba al exterior del edificio, o la pequeña nube de chakra mientras regresaba a Jiraiya informándole que el plan estaba avanzando, Sarutobi había llamado a los demás involucrados, y Snow vendría a Konoha, pero no vendría solo. La segunda etapa de los exámenes pasó con los genin luchando en un torneo mixto.
Naruko, gracias a su fuerte entrenamiento, superó a Kiba para avanzar a la siguiente ronda. La invitación al señor dragón se envió antes de que el juez hubiera terminado el combate. Sarutobi se emocionó cuando el señor respondió diciendo que asistiría al próximo torneo, sin sospechar que sus propios estudiantes lo estaban trasladando a su lugar. Mientras tanto, Jiraiya se reunía con Kusina detrás de los sellos de su casa. Entonces, de todos modos, eso es todo lo que tenemos, este señor dragón va a aparecer en algún momento, y tenemos que ganárnoslo, así que con suerte podemos salir de esta trampa mortal junto con las pocas personas que hemos logrado sacar de la trampa. Basura, aún así es una posibilidad remota. Jiraiya terminó cuando Kusina asintió con la cabeza ante las palabras del sabio. Así que este señor dragón es la mejor oportunidad que tenemos, por lo que Naruko nos dijo, parece que al menos tenemos una oportunidad con él. Aún así, ¿cuál es el plan si no nos ayuda? Quiero decir, si ponemos todo nuestro empeño, fuerzas en esto, podríamos estar caminando hacia una masacre. Respondió Kusina mientras Jiraiya asentía con la cabeza. Cierto, pero afrontémoslo, Kusina, no es que tengamos muchas opciones aquí. Mira, cuanto más nos quedemos en esta aldea, más peligro correremos. Kusina, si no nos movemos pronto, los pocos de nosotros que quedemos no van a estar cerca, podríamos ser tú o yo los siguientes en ser sellados, diablos, incluso podrían ir por Naruko, no podemos quedarnos aquí. Insistió el hombre mientras Kusina dejaba escapar un profundo suspiro. Supongo que tienes razón, entonces, ¿cuándo dijeron Tsunade y Shizune que llegaría? En algún momento de los próximos días, pensé que no dijeron cómo sería. Aún así, supongo que deberíamos ir y ver el entrenamiento de Naruko, ella no ha dejado de gritar sobre golpear a ese niño Neji por lo que le hizo a su amiga. Agregó Jiraiya mientras él y Kusina salían de la casa y se dirigían a un área de entrenamiento familiar. Mientras tanto, en la frontera de la Tierra del Fuego, un escuadrón de shinobi estaba sentado en su pequeña conversación entre ellos mientras miraban ociosamente la gran caverna que actuaba como la frontera entre su nación y el oeste. Entonces escuché que el último Uchiha llegó a la final, debería ser un buen partido. Espero que mi turno termine a tiempo para verlo. Llamó uno del grupo mientras los demás asentían con la cabeza. Diablos, lo que quiero ver es a ese prodigio Yuga, ¿escuchaste que pelea contra la chica Jinchuriki? Tal vez, si tenemos suerte, podamos ver al pequeño demonio recibir una paliza. Otro se rió entre dientes cuando una ronda de comentarios similares comenzó a pasar entre el grupo. Su conversación, sin embargo, se detuvo cuando de repente se sumergieron en la oscuridad. El escuadrón giró sus cabezas hacia arriba con una sorpresa en blanco pegada en cada uno de sus rostros cuando vieron la causa de la sombra repentina. Allí, a unos cientos de pies en el aire por encima de ellos, había una enorme nave aérea. Desde su posición podían ver claramente el alcance absoluto de la fortaleza voladora, su proa se extendía como la de un galeón compensada por los servicios de enormes alas que se extendían a ambos lados. Mirando hacia adelante, pudieron ver que el frente de la nave terminaba en una enorme protuberancia que parecía lista para perforar el cielo, mientras que la parte trasera lucía un par de tres profundas cuchillas giratorias que cortaban el aire y empujaban al gigante hacia adelante. Como si eso no fuera suficiente, lo que vino a continuación hizo que los pocos de la guardia que habían logrado evitar caer en una postura boquiabierta se encontraran paralizados por la vista de cuatro criaturas enormes que volaban como vanguardias hacia la nave. Mientras el shinobi atónito observaba a las criaturas arquearse elegantemente sobre y debajo del barco, sus enormes pieles de reptil captaban la luz lo suficiente como para enviar destellos sobre el mundo que parecían burlarse con su vuelo. El guardia estaba tan paralizado por esta vista que no fue hasta que la procesión pasó junto a ellos que el primero de ellos comenzó a salir de su estupor y se apresuró a enviar un mensaje a Konoha. Mientras el shinobi de abajo se apresuraba a enviar su mensaje, arriba en la enorme aeronave, Naruto se encontró parado en el área de visualización abierta de la nave insignia, con la máscara echada hacia atrás mientras miraba la tierra de la que se había despedido hace tanto tiempo. Así que supongo que pronto podré ver el pueblo, aún así, nunca pensé que regresaría a ese lugar de buena gana. Por lo que dijeron Tsunade y Shizune, seguro que no parece haber cambiado mucho desde mi tiempo allí, todavía lleno de tontos. La idea de dejar que Naruko se quede en un lugar así simplemente no me sienta bien, incluso si ella no es mi pariente, un lugar como ese solo podría apagar su llama. Su madre, Kusina, también suena interesante, pero aún hay algo que esos dos no me dicen, ¿por qué Kusina y Naruko serían tan objetivos? ¿Qué les hizo el pueblo?
Aún así, supongo que si confiaran ciegamente en mí con todo lo que sabían, no estarían vivos si lo que dicen es verdad. Supongo que tendré que averiguar lo que quiero saber a mi manera. Terminó el rubio cuando detrás de él sonó una voz. Cuando Naruto se bajó la máscara, se giró para ver a sus nuevos compañeros bastante descontentos. Oh, no hay forma de que vaya así, no puedo respirar con este maldito calcetín. Llamó a Tsunade mientras marchaba hacia la plataforma de observación vestida con la armadura de chakra estándar, las primeras partes del revestimiento de metal común a los guardias de nieve ya estaban en su lugar. Detrás de ella venía Shizune completamente ataviada con su armadura de chakra modificada, sosteniendo el yelmo negro decorado bajo un brazo mientras le sonreía a su dama. Tsunade, si queremos colarnos, esta es la mejor manera, el señor tuvo la amabilidad de prestarnos esta armadura. Comenzó la mujer de cabello oscuro antes de que Tsunade rechazara sus palabras. Todo eso está muy bien, pero no puedo respirar en esta cosa. Llamó la rubia haciendo un gesto hacia la vista bastante atractiva que la armadura de chakra ceñida a la piel daba de su forma. Naruto se volvió una vez más agradecido por su accesorio favorito ya que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pudo evitar admirar la figura de la mujer. Oye, mira aquí, amigo. Gritó Tsunade adivinando dónde habían estado los ojos del señor. Estoy bien, pero sabes que no creo que la armadura fuera para una figura tan generosa como la tuya, supongo que debería tomar nota de eso. Naruto se rió entre dientes cuando Shizune dejó escapar una pequeña risita a expensas de sus damas. Si no tuviera miedo, podría matarte, y no te necesitábamos tanto. Te juro que te arrojaría de este barco de juguete tuyo. Ahora, ¿qué vas a hacer con esta armadura? Porque si uso así me voy a desmayar antes de que lleguemos. Llamó a la mujer. Naruto se tomó un momento para recuperar la compostura y apartó los ojos de la vista que tenía ante él el tiempo suficiente para considerar las palabras del rubio. Bueno, supongo que puedes ir al armero y ver si puede ayudarte, de lo contrario, supongo que puedes contener la respiración. Se rió entre dientes el hombre enmascarado mientras Shizune saltaba hacia adelante para evitar que Tsunade saltara sobre el hombre frente a ella. Gracias, señor, iremos a investigar eso. Llamó Shizune mientras sacaba lentamente a su maestro del observatorio. Volviendo al paisaje, Naruto no pudo evitar sonreír detrás de su máscara. Bueno, eso fue una distracción divertida, todavía Konoha espera de vuelta al trabajo. Murmuró el rubio al ver que Bartan y el círculo de su hermana disfrutaban una vez más del calor y la libertad de los cielos de la nación elemental. Unas horas más tarde, Sarutobi se encontró con muchos de los jefes de los clanes que se dirigían a las paredes exteriores de Konoha, mirando hacia el bosque que rodeaba su aldea, esperando ansiosamente la llegada del barco del señor dragón. La patrulla fronteriza había enviado un mensaje a través de una convocatoria alertándolo de la gran entrada a la que el señor parecía dirigirse. Para que la ciudad no cayera en pánico, había reunido a los jefes de los clanes, junto con el consejo, para saludar adecuadamente a este nuevo visitante. Un barco volador y un dragón suenan como si este señor estuviera tratando de dar una muestra de poder, como cualquier señor tonto, no entiende que el poder es mejor cuando no se ve. Aún así, importa poco si no puede ser persuadido de ver los beneficios de una alianza con Konoha, entonces supongo que tendremos que quitarle su reino. Pensó el hombre arrugado mientras miraba hacia el cielo, sus ojos escaneaban de un lado a otro mientras esperaba que apareciera un barco en el horizonte. Después de lo que pareció una espera que nunca llegaría a su fin, finalmente hubo movimiento en el horizonte, pero no el que había estado esperando. La multitud reunida en las paredes miró hacia el camino que conducía a Konoha mientras una pequeña procesión de más de media docena de personas marchaba hacia adelante, la mayoría vestidos con una armadura negra y gris que parecía brillar con un tono más oscuro en la luz que golpeaba el suelo. Camino cubierto de polvo. A medida que la procesión se acercaba, el viento atrapó un pequeño estandarte que lo hizo girar para mostrar la cresta de la nieve ondeando suavemente sobre lo que parecía ser una especie de criatura alada, formando el sigilo del señor dragón. Creía que el informe decía que llegaba en un dirigible. Siseó un jonin desde abajo de la pared mientras unos cuantos susurros estallaban a través de los dispuestos en la pared. Más de un miembro del consejo ahora miraba desde la procesión mientras se acercaba a las puertas de su hokage como si estuviera confundido por este giro de los acontecimientos. Sarutobi miró a su alrededor mientras los susurros estallaban maldiciendo la repentina confusión mientras él, junto con aquellos que reconocían la posible vergüenza de no estar allí para saludar al señor, se precipitaron hacia la puerta.
Cuando él y sus compañeros llegaron a la puerta, la encontraron ya abierta, con la figura a la cabeza de la procesión conversando ociosamente con los guardias de la puerta. «Sí, somos el grupo de Snow, mis guardias, y me gustaría entrar en tu aldea», habló el señor enmascarado, mientras le tendía la carta del Hokage al primero de los guardias, un chunin corriente que miraba del grupo blindado al Hokage que llegaba como si estuviera confundido sobre lo que se suponía que debía estar haciendo. Cuando Sarutobi llegó al grupo, se detuvo un momento para permitir que sus viejos ojos escanearan la mezcla de chakra y armadura samurái que adornaban a los cuatro guardias que estaban detrás de su señor, deteniéndose en algunas armas más voluminosas que no reconoció de inmediato. Sin embargo, lo que realmente atrajo su atención fue el joven señor que estaba frente a estos soldados. Su cabello rubio y puntiagudo que caía alrededor de la máscara dorada que decoraba su rostro parecía extrañamente en casa junto a la túnica formal. Llevaba una mezcla de azul y morado oscuro que parecía una montaña al atardecer, pero el momento de considerar el guardarropa del hombre era ser para más tarde, para ahora tenía que salvar su vergüenza de tener que correr para encontrarse con el joven señor. «Ah, debe ser el señor dragón», llamó a Sarutobi cuando el chunin le devolvió la carta al hombre enmascarado mientras se giraba para mirar al Hokage que se acercaba. Sus guardias se movieron para mirar también. Sarutobi notó que dos toqueteaban sus armas ociosamente mientras lo miraban. Cuando Naruto encontró el rostro del anciano, notó lo que no pudo cuando era niño, que la sonrisa en el rostro del hombre era poco más que una máscara, una que su naturaleza era mucho más oscura, la verdadera naturaleza del hombre. Ocioso, el niño se preguntó qué más vería en este pueblo ahora que ya no era un joven ignorante, pero esos pensamientos eran para un momento posterior. «Veo que debes ser el Hokage, debo agradecerte por tu invitación a esta competencia, espero ver tus fuerzas demostrar su valía en el ring», llamó a Naruto. Su voz resonó en un tono pesado que le recordó al Hokage a alguien, aunque en ese momento lo eludió. «Sí, permíteme darte la bienvenida a Konoha, si quieres, he llamado a los miembros de nuestro consejo para que te reúnas», continuó el hombre señalando al grupo que lentamente se alineaba detrás de él. Cuando la mezcla de shinobi y civiles se movió detrás del Hokage, Naruto tuvo que luchar para reprimir a un adulto. Por supuesto que presentaría a toda su corte, recuerda a los tanes en casa, siempre tan ansiosos por presentar la corte como si fueran los que vinimos a ver. Aún así, algunos de estos pueden ser los que deseen huir a Snow, también pueden hacer un balance de ellos, concluyó Naruto cuando con un pequeño asentimiento el tercero hizo un gesto al grupo hacia adelante. Lo que siguió fue un encuentro y saludo bastante tedioso que solo terminó cuando cada uno de los miembros del Consejo Shinobi Civil tuvo la oportunidad de saludar al señor extranjero. Después de lo que pareció una eternidad, al grupo de Snow finalmente se le permitió mudarse al pueblo escoltado a un pequeño complejo reservado para los dignatarios visitantes. Una vez que el grupo estuvo a salvo dentro, Shizune y Tsunade, junto con la ayuda de los otros dos guardias, se movieron cerrando sellos para interrumpirlos y alertarlos de cualquier peligro. Mientras trabajaban, Naruto entretejió algunas palabras simples alrededor del área para actuar como un segundo escudo que sumergió el complejo en la oscuridad de cualquier intento de espionaje. Cuando finalmente se completó, el grupo se trasladó al centro del complejo. «Así que somos bienvenidos a Konoha, debo admitir que disfruté las miradas en algunos de sus rostros cuando no llegamos en barco». Naruto se rió entre dientes mientras a su alrededor el otro le daba pequeñas sonrisas propias. Puede que ahora sea del clan de los dragones, pero su naturaleza bromista era algo que ni siquiera Kurai había logrado sacar de él, y ver a todos esos civiles y ancianos cayendo sobre sí mismos por las paredes para encontrarse con él había sido un espectáculo bastante agradable para él. Regreso. Bueno, no es como si quisiéramos dejar algo así en el suelo para que lo saboteen, Toku regresará a la nieve para cuidar de Koyuki lo suficientemente pronto, aunque no sé cuán divertida estará cuando sepa que te fuiste. A pie como más una broma que cualquier otra razón. Se rió entre dientes uno de los guardias cuando se giró para ver a Tsunade, que se había quitado la armadura y se había puesto su atuendo verde habitual, entrando en la habitación con una pequeña sonrisa en su rostro. Bueno, ahora que estamos aquí, creo que hacemos nuestros planes, comentó el médico mientras Shizune se movía al lado de él todavía vestido con su armadura. A diferencia de su dama, a ella le resultaba bastante reconfortante tener la armadura, especialmente considerando el área en la que se encontraban actualmente. Cualquier ventaja que pudiera obtener, tenía la intención de tomar el mayor tiempo posible.
cómo estaban en Konoha. En realidad, creo que dejaremos eso para mañana, no queda mucho de este día, y el torneo aún está a un par de semanas, los planes pueden esperar un tiempo. Llamó a Naruto mientras agitaba ociosamente una mano de manera perezosa. Las dos kunoichi parecían listas para discutir el punto, pero parecían decidir que no estar de acuerdo con el señor Rubio era una mala política, considerando lo que ya le estaban pidiendo. Entonces, en cambio, los cuatro miembros blindados del grupo se movieron para examinar el compuesto que tenían, buscando posibles sellos que pudieran haber pasado por alto, mientras Tsunade se movía para contactar a Jiraiya a través de su convocatoria, dejando a Naruto solo. Bueno, supongo que lo más seguro sería pasar desapercibido y esperar para reunirme con estos informantes y el resto, aún así, esa no es realmente una opción para mí. Supongo que no hay nada para eso, veamos cuánto ha cambiado Konoha. En los últimos años. Murmuró el rubio para sí mismo mientras se levantaba y, sin informar al resto de su guardia, salió del complejo y entró en Konoha, atrayendo algunas miradas gracias a la combinación de su túnica formal y su máscara. Mientras Naruto se movía por la aldea, no pudo evitar sonreír ante algunas de las vistas familiares. Es cierto que ya no siente ningún amor por este pueblo, pero aún había sido su hogar durante un tiempo y los recuerdos tenían una forma divertida de aflorar cuando uno vuelve a visitar un lugar en particular. Entonces, mientras dejaba que sus pies lo guiaran hacia adelante a través de los giros y curvas que recordaba de su infancia, permitió que sus pensamientos divagaran, hasta que sus pies y sus recuerdos lo llevaron al último lugar que recordaba haber visto cuando vivía en el pueblo. El hombre enmascarado miró hacia arriba para encontrarse de pie ante ese mismo apartamento una vez más. El lugar simple que había sido el catalizador de su viaje a Eskirim hace tantos años. Mientras lo miraba ahora, no pudo evitar sentir la misma familiaridad peculiar con el lugar, como si una parte de él lo reconociera de una manera más profunda que la simple memoria. Mientras miraba el edificio, notó algunas diferencias: por un lado, el jardín y el césped parecían bien cuidados ahora, y pudo ver de un vistazo que había movimiento a través de las ventanas pintadas que indicaban que el lugar ya no estaba deshabitado. Interesante, entonces este es un hogar ahora, todavía este sentimiento es el mismo que esa noche, pero, ¿por qué? Pensó el rubio mientras avanzaba hacia la puerta buscando poner fin a este capítulo en particular de su vida. Al mismo tiempo, dentro de la casa, Naruko estaba sentada en su sofá, charlando ociosamente con tres de sus amigos. Así que realmente te están poniendo a prueba, hombre, debe haber terminado, aún eres la única kunoichi de nuestra aldea en los exámenes, es mejor que no pierdas. Llamó una rubia platinada vestida con un vestido morado de dos piezas, que giró sus ojos azules hacia las otras chicas presentes mientras ofrecían pequeñas sonrisas ante sus palabras. Yainopi tiene razón, quiero decir, es mejor que muestres tus cosas. Llamó Sakura mientras su compañero le lanzaba una mirada molesta por el uso de ese apodo en particular. Desde el sofá, Naruko dejó escapar una pequeña risita mientras miraba a la pareja. Bueno, tal vez no tendría que sostener el orgullo de kunoichi solo si ustedes dos hubieran entrenado más antes del examen. La rubia se rió entre dientes mientras las dos chicas se sonrojaban por sus palabras. A su lado salió una pequeña risita que inmediatamente fue silenciada cuando el último miembro del grupo se llevó las manos a la boca sonrojándose mientras el resto se volvía hacia ella. Lo siento mucho. Manejó la chica de ojos de cubo mientras se deslizaba ligeramente en su abrigo de color crema de gran tamaño. Ante sus acciones, las otras tres chicas soltaron sus propias risitas. Relájate Hinata, estás bien. Llamó a Naruko cuando la chica asintió desde dentro de su capucha. Mientras Naruko miraba a los tres, no pudo evitar preguntarse si pronto se despediría de ellos, o algo peor. Había conocido a Ino y Sakura desde el principio cuando se unió a la academia y las encontró irritantes pero agradables a su manera. Después de que el equipo 7 había regresado de la nieve, Sakura había comenzado a volverse un poco más manejable, poniendo esfuerzo en el entrenamiento, y no simplemente siguiendo a Sasuke como un cachorro perdido. Ino, mientras tanto, era su habitual engreimiento, pero de alguna manera eso funcionó para ella dada la dinámica de su equipo. La chica final, Hinata, era muy diferente de sus compañeras. A diferencia de ellos, a Naruto le había tomado más de un mes darse cuenta de que la niña estaba en su clase. Ese solo había notado a la chica cuando estaba visitando la pequeña tumba que Kusina y ella habían hecho para Naruto justo dentro del bosque de entrenamiento en el que había desaparecido. Cuando se acercó por primera vez a la chica, Hinata no estaba dispuesta a hablar en absoluto. Después de un tiempo, finalmente logró obtener la verdad de la chica tímida.
Resultó que su hermano estuvo enamorado en secreto todo el tiempo. Después de eso, los dos se convirtieron en amigos. Naruko ayudó a Hinata a salir de su caparazón, a medida que pasaban los años Hinata compartía lo que sabía de Naruto con su familia. Parecía que ella era la única que había recordado al chico rubio fuera de su clase por alguna razón que ninguno de los dos podía entender. Hinata se había recuperado recientemente de su partido con su prima y todavía estaba un poco inestable, pero en ese momento simplemente estaba feliz de estar cerca de sus amigos. Entonces, Sakura Naruko, escuché que el señor dragón que conoces vendrá a Konoha, escuché que se suponía que llegaría hoy. Llamó Ino mientras miraba emocionada a las chicas. Oye, ¿cómo se ve? ¿Es guapo? Vamos a derramar. Sonrió la rubia mientras Sakura se encogía de hombros en respuesta. Ni idea, nunca me quité esa extraña máscara suya todo el tiempo que lo vi, ¿y tú, Naruko? Preguntó la chica girándose hacia Naruko, quien le dio una pequeña sonrisa. Buscando una nueva marca Ino, estoy seguro de que Sasuke tendrá el corazón roto. La chica se rió entre dientes mientras las chicas se reían cuando Ino se sonrojó antes de mirar más de cerca a Naruko. Oye, ¿no respondiste, entonces, cómo se veía? Continuó la niña, pero antes de que pudiera responder hubo un pequeño golpe en la puerta que llamó la atención de los cuatro. Miraron a su alrededor para ver a Naruko empujándose hacia arriba y fuera del sofá, sonriendo a Ino mientras se dirigía a la puerta principal. Lo siento, Ino, parece que no obtendrás tu respuesta. Llamó Naruko mientras se movía hacia el pequeño pasillo y hacia la puerta. Cuando las otras tres kunoichi se giraron para comenzar una conversación, escucharon a Naruko gritar desde el frente de la casa con aparente sorpresa. Antes de que los tres pudieran aventurarse a adivinar qué había excitado tanto a la niña, Naruko regresó corriendo a la habitación con una gran sonrisa en su rostro. Mientras los tres miraban, otra figura se movía detrás de ella, su túnica formal ondeaba suavemente mientras entraba en la habitación detrás de la chica emocionada. Mira a quien encontré. Sonrió Naruko cuando la boca de Sakura se abrió por la sorpresa, e Ino y Hinata miraron al hombre enmascarado ante ellas con evidente confusión. Permítanme presentarles al líder de Snow de Dragon Lore. Sakura terminó mientras Naru levantaba una mano en un simple gesto de saludo. Hola. Llamó con indiferencia mientras las tres chicas delante de él miraban en estado de shock. Mientras esto ocurría en el compuesto de los grupos de Snow, las cosas estaban un poco agitadas. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? ¿No puede haberse ido? ¿A dónde iría siquiera? Llamó Tsunade mientras miraba las formas de Kushina y Jiraiya que acababan de llegar. Mientras tanto, Shizune entró en la sala principal seguida por los dos guardias blindados de Snow, ninguno de los cuales parecía particularmente molesto por la ausencia de su señor. Hemos revisado el complejo y no lo encontramos por ninguna parte, debe estar en el pueblo. Llamó Shizune mientras los dos guardias simplemente se encogían de hombros. Mira, al señor no le gusta estar encerrado, dijo que estaría aquí para reunirse mañana y eso es todo. Llamado a los guardias mientras salían para encontrar una manera de ocupar su tiempo. Cuando los dos se fueron, Tsunade dejó escapar un grito de molestia cuando Kushina se volvió hacia Shizune y decidió dejar que Jiraiya se encargara de su compañero de equipo. Así que el señor se escapó, suena como un tipo bastante confiable. Por cierto, linda nueva apariencia, regalo de un nuevo amigo. Kushina se rió entre dientes cuando Shizune le dio una pequeña sonrisa en respuesta. Algo así, aún así, por lo que he aprendido sobre el hombre, él es bueno con su palabra, si dice que volverá, lo será. Bueno, lo suficientemente bueno para mí. Sonrió Kushina antes de dar un paso adelante para atraer a las mujeres de cabello oscuro en un fuerte abrazo que Shizune le devolvió. Es tan bueno verte. Manejó Kushina mientras algunas lágrimas alegres caían de sus rostros mientras se abrazaban por primera vez en más de 10 años. Cuando los dos se separaron, escucharon un pequeño grito antes de que Jiraiya pasara volando junto a ellos y se estrellara de cabeza contra una pared, deslizándose hacia abajo con un adulto. Los dos se volvieron para ver a Tsunade todavía molesta murmurando oscuramente para sí misma. Cálmate, te mostraré calma, cuando atrape a ese idiota rubio, le tocaré el cuello. Sus palabras se convirtieron en una especie de gruñido cuando Kushina y Shizune le dieron a la mujer una sonrisa de complicidad. Es bueno ver que no has cambiado a Tsunade. Se rió entre dientes Kushina mientras la rubia miraba a los dos con una mirada molesta en su rostro que cayó cuando ella y Kushina se abrazaron susurrando palabras que pasaban entre los dos mientras se abrazaban. Después de un tiempo, las mujeres rompieron pequeños pedazos de humedad que aún se adhería a sus ojos mientras lo hacían. Así que perdiste a tu dragón, ¿eh? ¡Qué bien, Tsunade!
Kusina se rió entre dientes cuando Tsunade le lanzó una mirada molesta. Ya, ya te ríes. Tsunade respondió antes de que su sonrisa cayera mientras miraba a la mujer que tenía delante, una mujer que creía muerta hace tanto tiempo, perdida para ella como tantas otras. La rubia comenzó a hablar, pero antes de que pudiera, Kusina levantó una mano para silenciarla y agregó un pequeño movimiento de cabeza mientras lo hacía. No, Tsunade, no tienes nada por lo que disculparte, todos fuimos engañados. Pero si me hubiera quedado, Naruto. Dijo la rubia mientras Kusina sacudía la cabeza de nuevo. No había nada que pudieras haber hecho, volviste y mira lo que te hicieron, no, los responsables pronto recibirán su merecido. Terminó el pelirrojo mientras Tsunade asentía y miraba a Jiraiya saliendo de la pared con la ayuda de Shizune. Eso me recuerda, hey Jiraiya, ¿encontraste algo sobre Naruto? Llamó Tsunade mientras Jiraiya negaba con la cabeza tratando de detener el timbre. Por Dios, Tsunade, vas a hacer un daño permanente uno de estos días. Murmuró el hombre mientras las tres mujeres sonreían ociosamente ante sus palabras antes de que Tsunade repitiera su pregunta. Eso, miré a través de Kumo y Kiri antes de recibir noticias tuyas sobre Snow, hasta ahora no hay señales de él. Ante sus palabras, el comportamiento de Kusina se redujo notablemente, había estado rezando para que Jiraiya encontrara algo sobre su hijo, algo para convertir lo que era un sueño para ella en algún tipo de realidad. El sabio vio su tristeza, sintiendo su propia decepción por sus hallazgos brotar dentro de él una vez más. No se trata de Kusina, queda mucho en el mundo por buscar, y probablemente sea lo mejor que no lo encontré en Kumo o Kiri, con las purgas de linaje en un lado y los cazadores de linaje en el otro. Puede que no haya estado a salvo allí. Continuó Jiraiya mientras Kusina se permitía una pequeña sonrisa ante las palabras del hombre. Tienes razón, Jiraiya, no podemos perder la esperanza de que lo encontraremos, pero primero debemos asegurarnos de que estamos aquí para darle la bienvenida cuando lo hagamos, entonces, ¿qué pueden decirme ustedes dos sobre este señor dragón? Preguntó Kusina mientras se giraba para mirar a la otra Kunoichi. Los dos tomaron una pequeña posición pensativa antes de responder. Bueno, él es descarado, testarudo, fuerte como todos, quiero decir que logró empujarme hacia atrás en un combate. Dijo Tsunade mientras Kusina le daba a la mujer una mirada sorprendida. Luchar contra un sabio en cualquier tipo de posición era casi inaudito, sin embargo, este señor aparentemente lo había hecho. Al mismo tiempo, su gente lo ama, y parece preocuparse por ellos tanto. Supongo que lo más importante es que no juega, es franco con todos y mira las acciones sobre las palabras, dice que él lo aprendió de su clan. Agregó Shizune cuando Kusina se giró para mirarla a su vez. Suena un poco como Kusina. Jiraiya se rió entre dientes mientras las dos mujeres parecían considerar sus palabras. ¿Sabes que realmente lo hace, diablos? Incluso tiene su sentido del humor, si puedes creerlo. Respondió Tsunade mientras Shizune asentía con la cabeza. Kusina soltó una pequeña carcajada ante sus palabras. Parece que nos llevaremos bien, solo busquemos entonces, bueno, voy a regresar a casa. Naruko debería haber regresado hace un rato y quiero decirle lo que viene. Terminó Kusina mientras salía del complejo dejando a los dos sabios y a Shizune para comenzar a planificar lo que vendría después. Cuando Kusina regresó a su casa, no podía saber que en ese momento la rubia titular estaba sentada en su sofá aceptando una pequeña taza de té y siendo el centro de atención de cuatro jóvenes Kunoichi. Así que la detuviste al azar, eso es tan raro. Quiero decir, ¿cuáles son las posibilidades de que elijas mi casa de todos los lugares en Konoha? Naruko se rió entre dientes cuando Naruto dejó que una sonrisa cruzara su rostro cubierto por la máscara. Supongo que sí, al menos tengo buena compañía, tratar con señores y consejos puede volverse agotador más rápido de lo que crees. Respondió Naruto mientras sus ojos se movían lentamente por la habitación cayendo primero en Sakura. Mientras la miraba a los ojos, notó una fuerza en ella que nunca antes había estado allí para la niña. Bueno, ¿Sakura era eso? Comenzó a recibir un pequeño asentimiento de la chica de cabello rosado. Parece que te tomaste en serio mis palabras, estoy feliz de ver cuánto has crecido en tan poco tiempo. Terminó el rubio haciendo que Sakura se sonrojara levemente ante las palabras del hombre. A su lado, Ino miró a Sakura y al señor dragón riéndose de su interacción. Oh, Sakura ahora es quien está buscando un chico nuevo. Ino se rió entre dientes cuando Sakura le dio un empujón a su amiga. Mientras tanto, el último miembro del grupo estaba observando al señor dragón antes de decidir intentar seguir el consejo de sus amigos y hablar. Disculpe señor, llegó la tímida voz de Hinata cuando Naruto giró su rostro enmascarado hacia ella.
Había escuchado de Sakura y Naruko cómo este hombre las había ayudado a mejorar con solo un día, y algunos consejos, tal vez solo tal vez él podría hacer lo mismo por ella. Eso y había algo que la estaba molestando acerca de esta figura que no podía poner en su figura. Sí, no creo que nos hayamos conocido, ¿lo serías? Preguntó Naruto mirando a la chica de ojos pálidos que de repente parecía avergonzada de su propio atrevimiento. Yo soy Hinata Hyuga, señor, logró decir la chica antes de que Naruto dejara escapar una cálida risa que hizo que ella mirara hacia arriba. No debes tener miedo, Hinata, aquí soy simplemente un invitado de la casa de Naruto, puedes sentirte libre de hablarme como lo harías con cualquier otra persona. Continuó el rubio mientras todos los presentes se relajaban un poco más. Para empezar, estar tan cerca de alguien como el señor dragón tenía a la mayoría de ellos nerviosos, agregando su máscara y era un milagro que no estuvieran temblando solo por hablar con él. Yo, quiero decir que Naruko dijo que la ayudaste a ella y a Sakura, y griega. Bueno. Hinata comenzó antes de que Naruto levantara una mano para interrumpir. Y querías saber si yo también podía ayudarte, supongo que eso depende, Hinata, de cómo se vean las cosas, ¿ya estás herida? Comenzó Naruto cuando la cabeza de la chica cayó ligeramente cuando Naruko le contó a la rubia sobre los eventos de su partido con Neji. Una vez que la explicación hubo pasado, Naruto se recostó en su asiento antes de dejar escapar un profundo suspiro. Bueno, eso es algo. Supongo que lo primero que debe preguntarle a Hinata es qué quiere ser. Porque seré honesto contigo, tu comportamiento no se adapta a uno de combate, no todos nacen para pelear y matar, es posible que nunca seas una guerrera como quieres, así que respóndeme, Hinata, ¿lucharás sabiendo esa verdad? Sus palabras golpearon a Hinata casi como un golpe físico que la silenció por un tiempo mientras su mente corría mostrando destellos de su clan, su familia, su amor perdido, su derrota y todos los eventos que coincidieron con ellos. Después de una larga pausa, Hinata miró hacia el rostro de la rubia, su rostro aún temblaba pero se mantuvo firme a pesar de ese hecho. Yo pelearé, no quiero ser impotente. Respondió Hinata mientras Naruto soltaba una pequeña risa feliz. Bien dicho, Hinata, bien dicho. Creo que puedo ver mi manera de trabajar contigo mientras estoy aquí en Konoha. No es frecuente encontrar a alguien que tenga algo por lo que luchar que los haga desafiar su naturaleza. Hay potencial en ti, tal como lo hay en Sakura, solo tienes que ser lo suficientemente fuerte para luchar por ello. Terminó cuando, a pesar de sí misma, Hinata se sonrojó por las palabras del hombre mayor junto con Sakura cuando Ino parpadeó ante el sobresalto de hombre en sus ojos. Oye, hazme ahora, ¿cuál es mi potencial? Llamó Ino completamente perdiendo el punto de las palabras de Naruto y solo queriendo que el señor la alabara a su vez. Naruto se giró hacia su compañero rubio con los restos de su última risa todavía frescos en sus labios mientras miraba al último miembro de la habitación. Por tu vestido y tu voz, diría que una actriz, me recuerdas a la princesa Koyuki. La rubia se rió entre dientes cuando Ino chilló ante lo que ella pensó que era un cumplido mientras, a su lado, tanto Sakura como Naruto se reían, sabiendo cómo se llevaban la princesa y el señor. Cuando la emoción se calmó por fin, Naruko se volvió hacia el hombre que estaba a su lado y reconoció algo extraño en la situación. Oye, señor dragón, ¿por qué todavía tienes esa máscara puesta? ¿No puedes beber con ella? Señaló a la niña mientras Naruto miraba hacia arriba y recorría la habitación considerando sus palabras. Bueno, supongo que mostrar mi cara no es gran cosa, después de todo me parezco un poco al niño que una vez fui, además han pasado tantos años que dudo que incluso mi antiguo lugar favorito de ramen me reconozca. Pensó el rubio mientras con un pequeño encogimiento de hombros se estiraba para quitarse la máscara, revelando sus brillantes ojos azules de reptil y sus mejillas escamosas a las chicas frente a él. Cuando la máscara cayó, la reacción fue casi instantánea. Sakura e Ino se sonrojaron levemente ante la cara del hombre, mientras que a su lado Hinata se puso roja como un remolacha mostrando su entrenamiento con este hombre rubio de ojos azules, y cuando ese pensamiento cruzó por su mente, se encontró pensando en otra rubia. Mientras tanto, Naruko, que ya había visto al niño, simplemente se encogió de hombros cuando Naruto le mostró al grupo una pequeña sonrisa, sus caninos desarrollados de alguna manera le dieron una mirada de asombro. Después de un tiempo, el grupo finalmente partió de la casa dejando a Naruto y al señor dragón sentados charlando ociosamente en la sala de estar. En poco tiempo hubo un ruido de la puerta principal abriéndose cuando el par de rubias se volvió hacia una voz que resonó. Naruko, tengo noticias emocionantes.
Llamó Kusina mientras se movía hacia la sala de estar y se tomó un momento para notar a los presentes. Resulta que tu señor dragón acaba de llegar a Konoha, vamos a ir, continuó Kusina hasta que vio a la pareja frente a ella. Mientras sus ojos viajaban, encontraron su camino lentamente hacia la figura rubia sentada al lado de su hija, ahora frente a ella. Su cabello rubio y puntiagudo, igual que la última vez que lo había visto, sus ojos, el mismo azul zafiro, y antes de que pudiera verse a sí misma, gritó de emoción y alegría. Minato. Gritó la pelirroja mientras saltaba hacia adelante, lanzando al señor dragón de su asiento en el sofá y sobre el respaldo mientras Naruko observaba a la pareja desaparecer sobre el respaldo del sofá con una mirada de total sorpresa. Detrás del sofá se produjo una pequeña conmoción antes de que Kusina mirara a la rubia que acababa de abordar con los ojos ya húmedos por las lágrimas, tomando nota de los ojos de reptil y las mejillas escamosas, su mente volvió lentamente a la realidad cuando reconoció a quien ella acababa de hablar no era su amor perdido, y lentamente, a medida que los hechos comenzaron a volver a ella, reconoció las marcas de este extraño que coincidían con lo que había aprendido de los sabios. Yo. Logró decir mientras se levantaba dando unos pasos hacia atrás del rubio, quien lentamente se puso de pie, quitándose el polvo de la capa mientras lo hacía. Desde el sofá, Naruko miraba a la pareja más que un poco desconcertada ante la escena que tenía ante ella. Lo siento, Okami, lo siento, no te acabo de hacer. Kusina comenzó, pero Naruto simplemente sacudió la cabeza y la hizo detenerse. Había visto este tipo de reacción antes, cuando un cónyuge había visto el rostro de un ser querido perdido en un bar en el mercado. Entonces, esta debe ser Kusina, la madre de la que había aprendido, ociosamente notó que debía parecerse a su esposo una vez más, lo que aumentaba su creciente sospecha de que de alguna manera estaba relacionado con la pareja que tenía delante. Está bien, Kusina, no hay necesidad de disculparse. Dijo la rubia sus palabras, lo que le permitió a Kusina calmarse lo suficiente como para simplemente parecer avergonzada por sus acciones. Después de un momento, se sacudió antes de hablar con su entusiasmo habitual, haciendo retroceder la vergüenza que pudo haber tenido. Oh, bueno, entonces eres el señor dragón del que he oído hablar, ¿te importaría decirme qué estás haciendo en mi casa con mi hija? Disparó la pelirroja recuperándose de sus acciones más rápido de lo que Naruto hubiera creído posible. Naruto no pudo evitar permitir que su rostro esbozara una amplia sonrisa ante el atrevimiento de la mujer, oh sí, finalmente alguien que entendía cómo abordar las cosas. Simplemente estaba vagando por el pueblo y tenía un sentimiento familiar sobre esta casa, así que investigué y encontré a Naruko, quien tuvo la amabilidad de darme la bienvenida, nada más puedo asegurarte. Asumo por tu actitud que no te sorprende verme. Así que has saludado a mis compañeros. Respondió la rubia mientras Kusina asentía. Sí, me reuní con Tsunade y Shizune, tengo que decir que los nuevos atuendos fueron bastante entretenidos. A lo que Naruto simplemente se encogió de hombros. Insistían en entrar sin ser descubiertos, a veces los trucos más simples son los mejores. Además de meter a Tsunade en una de esas armaduras, fue un momento entretenido en sí mismo, mi pobre armero tuvo que adelgazar la armadura lo suficiente para que ella pudiera respirar, apenas era más que el papel. Sus palabras provocaron una risita de Kusina, ya que bien podía imaginar el motivo de los ajustes necesarios. Supongo que lo haría, bueno, señor dragón, bienvenido a mi hogar, Kusina Uzumaki Namikaze a su servicio. Terminó el pelirrojo cuando Naruto inclinó la cabeza hacia la mujer. El placer es mío, Kusina. Respondió el rubio cuando Kusina le dirigió una mirada mordaz. ¿Hay algo mal? Preguntó el rubio mientras se levantaba mirándola, mientras los ojos de Kusina examinaban lentamente al hombre que tenía delante. Su primera instancia puede haber sido por Minato, pero ahora estaba notando cada vez más las pequeñas similitudes que el hombre que tenía delante compartía con ella, cosas extrañas como la forma de su rostro, o la sonrisa que le dio, seguro que las características eran diferentes pero aún así, las similitudes estaban allí, no obstante. No, pero no nos has dado tu nombre, señor. Parece de buena educación ya que eres un invitado en nuestra casa. Respondió la pelirroja decidiendo dejar de lado la precaución y forzar la pregunta a la luz. Naruto, por su parte, pensaba mucho en la misma línea. Bueno, supongo que no hay nada para eso, en el peor de los casos, no son de mi sangre y Miro es total como está, sigue siendo familia, si fueran reales, ¿por qué estaba solo? Necesito respuestas. Primero una pregunta, Kusina, me han dicho muchas razones por las que tú y Naruto desconfían de este pueblo, pero no creo haber escuchado la verdadera razón. Ni Tsunade ni Shizune me hablarían sobre esto e incluso Naruko. Guarda la verdad cerca de ella.
Mi nombre es Tal, ¿verdad? Y si lo deseas, entonces quiero saber por qué estoy realmente aquí. Terminó la rubia mientras el rostro de Kusina adoptaba una expresión de tristeza. Muy bien, señor, la razón por la que mi hija y yo odiamos este pueblo es porque me robó a mi hijo y se habría llevado a mi hija si no fuera por Jiraiya. Comenzó Kusina mientras exponía su situación y la de Naruko, explicando su propio lugar, así como la referencia de Naruko a la pérdida de su hijo y todo lo demás, mientras el corazón de Naruto dio un vuelco cuando las piezas de su propia vida cayeron en su lugar, su mente llenó en lagunas a medida que la historia continuaba. Cuando Kusina llegó al final, solo quedaba una pregunta. ¿Cómo se llamaba tu hijo? Preguntó el señor dragón mientras Naruko se movía para pararse junto a su madre. Ambos miraban al hombre frente a ellos con una gran tristeza que los abrumaba. Su nombre era Naruto, Naruto Uzumaki. Kusina respondió. Cuando las palabras cayeron de sus labios, Naruto no pudo evitar congelarse. Así que eso fue todo, las palizas, los nombres, el sufrimiento, por qué había estado solo, y la verdad, la abrumadora verdad de que los dos antes que él estaban dispuestos a morir no solo por ellos mismos sino para vengar su pérdida, y finalmente el último hecho, estos dos antes que él eran su familia. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Preguntó Kusina mientras miraba hacia arriba para ver al rubio mirando a la pareja con pequeñas motas de humedad que ya se acumulaban en ambos ojos. La pareja se dio cuenta de esto, pero antes de que pudieran hablar, el hombre se les adelantó. Mi nombre es Naruto Uzumaki, fui expulsado de Konoha cuando me detuve para mirar esta casa cuando tenía 8 años, corrí hacia el bosque y caí en un santuario que contenía esta máscara. He gastado los últimos 11 años de mi vida en la tierra de Skirim, y he vuelto a casa. Habló el hombre lentamente cuando el par de ojos de Kunoichi se abrieron ante sus palabras. Hubo una pequeña pausa como antes, cuando una mancha gemela de rojo y amarillo se disparó hacia adelante y, por segunda vez esa noche, Naruto se encontró tirado al suelo mientras el par de mujeres Uzumaki lloraban lágrimas de alegría cuando Naruto gritó a su vez tomando el par en sus brazos mientras lágrimas calientes caían por sus mejillas a su vez. Pronto Konoha pagaría el precio de sus acciones, pronto se pagarían todas las deudas, pero por esta noche la familia Uzumaki simplemente se deleitó en ser una familia por primera vez desde el día de su nacimiento.